Las redes se visten de gala. Con ustedes se presentan JD, Fanconi, Carlos Zúñiga, DJ Chaval. Nosotros somos los hijos de Morazán. Welcome, es que me dejé llevar, loco. Perdón, arrancamos. Nos vamos. Estamos en vivo. América y el mundo. Y ahora, Pablo, loco. ¿Cómo nos vamos, loco? ¿Cómo nos vamos? Romantic style in the world. Dígalo, amigo. Dice. ¿Cómo dice? Inesperado fue el momento. Aquella noche que salí. ¿Cuál es esa? Una luz logró atravesar mi corazón. Vamos a ver. Entre mil ángeles te vi y nunca te confundí. Supe reconocer que habías perdido algo en mí. Y poco a poco yo fui subiendo hasta lo alto de mi sentir, esperando que un día tú serías mía, rogándole a ese Dios que no te fuera de mi vida. De mi vida. De mi vida. Dígale, homie, dígale. ¿Qué puedo hacer para entrar en tu corazón? Para volar en tu interior. Para robar aquel fantasma que en ti vivió. ¿Qué puedo hacer para entrar en tu corazón? Y luego entiendas que es amor. Para que tú puedas tomarme en consideración. ¿Qué puedo hacer? Oye, una cosa, qué canción más bazooka. ¿Qué puedo hacer? Yeah, yeah, yeah. Ay, la mujer va. ¿Qué puedo hacer? Canción bazooka es la que vos vas a cantar, mi perro. Yo tengo un flow, yo tengo un flow. Tíreme el flow, tíreme el flow. Vamos a ver. Ella es una chica virtual que le gusta con mi mente jugar. Ella te envuelve, bailando te envuelve. Ella es una chica sensual que le gusta verme sudar. Ella te envuelve, bailando te envuelve. ¿Cómo baila esa chica? ¿Cómo lo mueve esa nena? ¿Cómo lo baila esa chica? No me puedo controlar. Ella es una chica de esas que se enamora cuando las besas, que le gusta sentir el vapor, extremadamente calor. Dime si quieres conmigo, yo me atrevo a bailar contigo. Si tú quieres, yo quiero tenerte en mi cama, mi anhelo. Sígueme, déjame tocar tu piel. ¿Te quieres entretener? Mire, yo sentía. Homie, yo chaval, sentía, nunca tiró el beat. Yo sentía que agarró la homie. Cada vez iba muriendito, homie. ¿Usted sabe cómo? Mire, empezó así. ¿A qué volvió así? ¿A qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Está muy lento el beat, ¿va? ¿Qué puedo hacer para entrar en tu corazón? Para cagar. No, homie, que no hay una pista para esa, pues. No, lo voy a rescatar. Permítame. Vaya, dice, vale, ella te provoca bailando, te envuelve y te suelta y te deja, y después te va con cualquiera. Yo soy tu gatita fiera. Ella te provoca bailando, te envuelve y te suelta y te deja, va con cualquiera. Yo soy tu gatita fiera, gata fiera. Envuelve a los hombres y los deja, gata fiera. A mí no me vas a arruinar, gata fiera. Envuelve a los hombres y los deja, gata fiera. A mí no me vas a aruña. A que te aruño, papi, a que te aruño. A que te aruño, papi, a que te aruño. A que te aruño, papi, a que te aruño. A mí no me vas a aruña. Oye, llegó tu gatita fiera. Ahí va. Bueno. Pero fíjate que pensándolo bien, Zúñiga salvó el clip del fin de semana.
No, yo voy a falta el miércoles. Este no lo vamos a tirar, chaval, este clip. No, intentemos tirar otra, vaya. Vaya. Pero Sandunga. Rescatemos esta papada que está yendo al carajo. Una que se sepan. Lo que pasa es que ando yo medio mal de garganta. Ah, nos hace falta un soldado aquí. Sí, entonces estoy muriendo lente de ojo. Se está yendo el carajo, digo este. Es que para que me entiendan mis perritos en alguna parte de Latinoamérica. Homie, aquella que decía. ¿Cómo decía, homie? No sé por qué no estás aquí conmigo. Amor, ey, amor, ey, amor prohibido, prohibido. Que no está conmigo, no ey, puedo entender si tu cuerpo es mi vicio. Conmigo que quien se te da controla. Entonces, ¿por qué cuando te llamo me ignora? Ey, te entiendo, ya no me deja tiempo. Pero poco a poco no me conformo yo. Yo quiero unir todo a todo tu cuerpo. El que se tembla en la cama aquí soy yo. Soy yo el que te hace volar. ¿Qué? Soy yo el que te sabe amar. ¿Qué? Soy yo el que te pone mal. Ajá. Soy yo y como yo nadie más. Dice. Mujer, a vivir. Dígalo, dígalo. Déjate ver. Lo sabes bien que soy tu hombre. Bam, bam, bam. Dice, me pone en el mal del zapel. Era revivirla, no matarla. Y donde vaya me meto. Hay que chusear. Me pone en el mal del zapel. Y donde vaya me meto. Hay que chusear. Linda flor, ¿dónde estás? Dulce amor, ¿cuándo volverás? No puedo seguir. Dice, viviendo así, amor, ¿dónde estás? Mírame cómo sufro por ti, yo te necesito aquí. Olvido mi recuerdo, mi amor, pasión y sentimiento. La seducción me hacía vivir cuando estaba junto a ti. Me acuerdo cuando tú me decías JDC, cántame una canción para perrear junto a ti. Sé que mi movimiento te voy a seducir. Mientras tú bailando, tú cantas para mí. Te estoy acariciando, quítate el registrín. Perda tu movimiento bajo la luna llena, perreaba para mí. Yo le cantaba a capela, decía JDC, quémame con tu candela. Pero todavía te extraña el centinela. Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes. Me vuelve loco, mujer. Si tú no vuelves, sé que voy a enloquecer. Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes. Me vuelve loco, mujer. Si tú no tienes con él, voy a enloquecer. Muy bien. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches. Miren, no es que ando desganado, es que ando mal de salud el día de hoy. Ando una gripita ahí que me afectó. Ay. Hoy, lunes 28 de agosto, 7 en punto de la noche, llegan los hijos de Morazán a sus hogares. Y por ustedes estoy aquí. Por la gente estoy aquí yo. Porque si no, homie. Saludo a mi lado derecho a Carlitos, del siempre sonriente. Ahí está, welcome everybody, a todo el mundo, a la gente que goza, disfruta. Ya es las 7, ya van a empezar aquellos más, ahí con el bonito. Bueno, somos nosotros, somos los hijos de Morazán. Saludos a todos los pulperos, a todos los buceros, a toda la gente que va por ahí en su taxi, en su colectivo, en los aviones, en los trenes, en cualquier medio de transporte, en cualquier parte del mundo. Esto es el show, el podcast, el bonito show. Los hijos de Morazán, ¿cuál cara prepara? La ruta 2. La usaba la 2. Usaba la 2. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchachos. Basta. Bueno, basta. Usaba la 2, que esa ruta conectaba la colonia Pradera con la Primavera. Es una de las residenciales, mami Pedro. Cruzaba técnicamente todas las. Miércoles. Perdón. Toda la ciudad. Ahí. Okay. Ahora sí, perro. Entonces, bueno, ahí después le cuento la ruta. No, bueno. Te digo que era dos, la ruta 2. La ruta 2. Ajá, que estaba la Perucini y la no sé qué. No, pues la Perucini no pasaba la 2. Ah, no pasa por ahí. No. Ah, bueno, pero... Hasta la primavera va. Hasta la primavera. La primavera es una de las colonias que queda llegando a la montaña. Sí. Sigue después de invierno. Y pasa por el verano. Y después otoño. Otoño. Oh, Carlos, hombre. Antonio, ¿no, hombre? Banderas. Muy bien. Bueno. Le paso la guitarra a mi compañero y amigo José Carlos Troches Girón. Alias, el Pancani. Ojito Pispireto. Mire. No se escucha, chaval. Tío. Hoy ando. Ay, Dios mío. Es que no es show si no hay planchas acá, ¿no? Qué locura. Pero se lo dije, Banderas. La plaza. Acabo de decir. Bueno, mire, yo ando un dolor de mechupas.
Sí, que yo también, un dolor de tempú. Como que viajecito a Roatán nos dejó un poco indeble, ¿va? Puchica, es que me duele la cabecita. Es, ¿no?, que a mí el cambio de clima me afecta. Al menos Aruba. Sí, a mí lo que pasa es que hay mucha luz. Y mis ojos son muy grandes y eso absorbe mucha luz y eso hace que mi cabecita me duele un poquito. Okay. Los reflectores se están afectando. Exactamente. Pero bueno, quiero dar la bienvenida a usted que está aquí presente viendo Los Hijos de Morazán. Que como ya lo decimos siempre, puede estar haciendo cualquier otra cosa. Shit. Desde cocinando, desde viendo... ¿Qué pasó? Leyendo, homie. Ah, ok. Desde leyendo un libro, desde educándose en internet, de buscar, homie, de qué manera puedo utilizar de manera correcta, valga el juego de palabras, la inteligencia artificial. El chat GPT. Por ejemplo, el chat GPT, bueno, lo que sea. Entonces, pero usted está decidiendo ver el bonito show, así que bienvenido, welcome. Everybody, como dijo mi amigo. Y también con nosotros el DJ Chaval esta noche con nosotros. Yo voy a, lo primero que nada, voy a saludar a los cuatro individuos. Ajá. Oh, de allá. Que se brincaron el muro para poder ir a saludarnos a donde nosotros estamos. Uy, qué duro. Allá, deje la en cámara. El party de Roatán. Mire, ve, saludos para Nelson Rivera. Saludos para Johnny Durán, Enil Antunes y Gerardo Méndez. Bueno. Son cuatro brothers que hicieron todo lo posible por conocernos allá. Bo. Cruzaron fronteras. Full esa gente. Asaltaron allá, gente. Mire, y llegaron allá al hotel. No. Se no hable mal de ellos. Era tirado de delincuente. Sí. Ah, broma. No, buena pasada ahí porque se asaltaron muros ahí, evadieron la ley. No, pero eso ellos lo hacen... Es normal, es que es su normal. Profesión, es su lo profesión. Que pasa es que esta vez salieron sin televisores. Y sí, pero muchas estereo. Gracias a los muchachos de verdad que llegaron, que son de allá, de Roatán, y que hicieron lo posible por entrar al evento donde estábamos nosotros para saludarnos. Mire. De verdad, muchas gracias, qué lindo, qué bonito. Mire, dice, pasada. ¿Qué dice? Clarisa Saldívar, se ven muy niñas usando suéter en San Pedro. Ah, bueno. Ah, espérate. Ahorita. Ok. Es que no le gusta a ella, perro. Y esas cuatro personas nos hicieron la pregunta. Una, chaval, ¿por qué usan lentes en el estudio? Tenemos una, dos, tres, cuatro. Voy a dar explicaciones, porque la gente no sabe. Porque creen que con candelas estamos aquí. Es que la gente piensa que es como un teléfono. Tenemos como 700 luces que yo no soporto estar ahí, me voy con dolor de cabeza. Bueno. Entonces, para que vean. Es necesario usar lentes. Bueno. Mira, yo tengo una luz aquí en la mera. Ahí está, es que ahí se le nota en la jetota, pues. Vaya. Y el suéter. Mire, bueno. es que le vamos a dar una explicación. Es que hay que válida. Explicarle a la gente para que entienda. Nos da pena, pero es que es lo que hay. Porque usted no manda estrellitas, que es culpa suya. Mire, hay una cámara de esta que si el aire no está en 16 y le está apagando en el lomo de la cámara, se apaga. Ajá, tiene que estar ahí. Y entonces el lomo de la cámara justamente da en mi lomo también. Ajá. Y en el lomo de todos estos. Entonces, por eso usamos suéter, porque entonces es mucho frío. Exacto. Todo el equipo que utilizamos aquí para la transmisión de este podcast necesita estar acondicionado. No, es que lo que pasa aquí en la casa no hay aire, hombre. Es que eso es lo que pasa. Es que en su casa... Sí, es que... Si la gente todavía le da vuelta a la hélice para que camine el ventilador. Sí, en su casa lo que tiene para atracar la puerta es que mete un pedazo de papel, porque si no, no cierra. Para que soque. Para que soque. Un calcetín y le... Sí. Pero hoy vamos a hablar del mundo al contrario. Es ahí que sí, eso ya lo conocimos. Ahí sí no sé. No, o sea, el drama de la clase alta. Sí, porque la gente que nos ve enciende el aire media hora y cerra todo para que no se vaya el aire. A huevo. Y después se quedan 40 minutos, perro, con el aire que quedó. Vaya. Gracias, Memo. Ahí está. Y eso no es todo. Buen trabajo ahí, Memo. Te felicitamos. Bueno. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Está enojado. Está bravo. Bueno, está bravo. Aprovechando el saludo de los chicos de Chaval, agradecemos a toda la gente en Roatán. Pasamos este fin de semana por allá. Saludo a toda la gente que se tomó esos 5 minutos para tomarse una foto con nosotros. Qué bonito. Y la verdad que nos agradó mucho que en el aeropuerto, en los restaurantes, la gente haya identificado a cada uno de estos soquetes queridos. Mire. Así que gracias a la gente ahí por el apoyo. Casa alta, pudo, Chaval. Cae dos pisos este. Drama de las casas altas. Sí. Una chapa. No, el tema es drama de la clase alta. Es que, Chaval, bueno, él le murió a la maestra de matemáticas. Y fíjate que revisé todavía. ¿En serio? Sí. Puchica. Sí. Bueno, no revisaste bien. Bueno. ¿Qué? Vamos a empezar con los brebajes. Yo necesito un brebaje. Que pasen los asuntos bebibles. Yo necesito despertarme, ando medio... mal de salud. Y tenemos programa hoy, el miércoles, y el jueves tenemos en la 20. Entonces, ahorita tengo que ir a tomar jengibre. Bueno. Jengibre. Uh-huh. ¡Ah, vaya! ¡Vaya, apareció! Vaya. Después de que armamos todo, llegó el muchacho. No, vamos a tener gente así aquí en este estudio, mejor que no tengamos nada. No hay nada de amp. Uy, ahí tenemos un problema ahí si no hay amp. Porque yo necesito ahorita amp. Amplificar la vida. No puede ser, Memo. Bueno, voy con una agüita y voy con una Pepsi Black. Está nefasta la truchita ahorita, no tenemos nada. Es que mire por qué, mire. Ah, con razón. Con razón, es que todo lo bebe aquel. Lo vienen a saquear, mire. Bueno.
¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Qué bonito es, mira! ¡Qué bonito! ¿Qué cosa? ¿Usted sabe qué es eso? La bueno. Gente, la gente no sabe. La gente no la, sabe. Que, somos que, de la calle. Dame una link. Pero no, una hora, una link banana. Hey, recordarle a la gente que con AMP puede destapar y ganar una moto y muchísimos premios con la taparrosca dorada de su AMP. Usted participa y son más de 3,000 premios. Envía al WhatsApp 8736-8297. Nunca me quiero yo atrás. Bueno. Nunca me quiero ir acá. Nunca me quiero ir acá. Yo nunca me quedo atrás. Yo nunca me quedo atrás. No, es que me quiero ir a casa. Es que yo lo digo a mi manera. Ah, vaya. Yo que no me quiero ir a casa. Nunca me quiero ir a casa. Nunca me quiero, me quiero. No, es que no quiero. ¿Cómo le ha perdido cariño, chaval? Es que chaval, ya no, chaval, ya no le mete. Y después dice que uno anda desganado a la gente, pero es él que no le mete. Sí, es el que no le mete. Yo estoy poniendo el tercer pulmón aquí por JD, chaval, no apoya. Es cierto, homie. Yo me he fijado. Es que chaval ya no quiere estar acá. Ya no quiere, homie. No, es que como pero cuando querrás avisarnos, ahí está Memo ready. Mire, mire. Odio rojo. Mire. Bueno, saludito amigos por este. Okay. Voy. Que este bonito show salga al 100. Ajá, ¿y mi Freddy? Es que tenía miedo de algo, pero ya confirmé y no. No todo qué. Bien, todo bien. Uh-huh. Todo ok. Ah, bueno, entonces bueno. Otra vez, homie. Nunca me quiero ir a casa. Nunca me quiero ir a casa. Nunca me quiero, Entonces DJ Player le dijo a él y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y Zúñiga le dijo, grábate mi nombre es el Sigrida, 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 Sigrida. ¿Y cuál sigue ahí? Sigrida, no, Sigrida. Daddy Yankee. Y es que la gente lo sigue mirando, le tengo que seguir brindando, acabando, chupando, gozando, velando, seguro, buena, dipendiendo, volando, sigue hablando, no me tengo que seguir la fase, contando que no se merece el respeto, que creo que pueda seguir escuchando la fuerza, que sigue muriendo, riendo, 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 riendo. Muy bien. Ah, no, ahí sí, me completó el rompecabezas. El flow. Sí, métale. Y es que la gente lo sigue mirando, el estilo que sigue brindando, acabando, chocando, riendo, gozando. La gente las pistas se pone grandiosa, la cana se acaba. No quiero que sigan los falsos cantantes que no se merecen respeto. Yo quiero que pueda seguir escuchando la fuerza que sigue volviendo. Yo tengo el estilo que sigue brindando, el sigrita, 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 sigrita. Ahí está. ¿Qué les pasa hoy, tío? Y enfermitos, hombre. ¿Qué poco que les pasa y no fallé, pues? Imagínate, y la gente que más quiere pedir. Bien. Bueno, ya estamos ready. Estamos más que ready para comenzar con el segmento más esperado de todos. Mundo, homie, el más veraz, el más importante de las noticias, homie. La M informando la M de Morazán, de Morazán. Viene nuevamente Marco Antonio Solís, el Buki de regreso a Honduras, la otra homie, vuelta ¿oh? Viene el Buki, viene también los Temerarios, no joda, bien, los Temerarios viene, vienen como el 7 de algo así de septiembre. Espinosa Paz. Uy, qué concertazo ese. Te haré pasar por un hombre normal. Dígale, dígale, dígale. Que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase. Vengan al festival de Dan Lipone. Es que no ¿cuánto es? Bueno, que la gente responda ahí, que la gente responda. Fíjate que yo allá en Roatán me encontré a una señora. ¿En dónde, homie? ¿En dónde? En Roatán. Ah, me bueno, encontré a una señora danlidense. Y me contó que ahorita en septiembre están las actividades de Danly. Bien. Que es el Festival del Maíz. Saludos también para unos brothers. Uh-huh. Que allá me dijeron, loco, mira, yo de verdad no puedo irme acá sin decirte que te amo. Desde no, bro. Me dice, loco, mira, nuestro viaje con mi señora y y la señora ahí riéndose. Me dice, mira, pues está riendo porque es cierto. El viaje de nosotros era el fin de semana pasado. Y lo movimos porque nos dimos cuenta que ustedes iban a estar acá. A huevo. Qué bonito. Entonces, saludos para ellos. Gracias. Hey, thank you, everybody. Ellos pensaban que nosotros íbamos a ir a hacer un show allá y no fue así. Pues. No, andábamos ahí de invitados especiales. Sí, mira, pero bueno, saludos a ellos también, que les dije que los iba a saludar. Y okay. Les tengo noticias de mi espectáculo. Okay. Mi espectáculo. El gracias. Mexicano Edwin Cass, el de Grupo Firme, confesó ante una multitud de fanáticos en una feria de San Luis Potosí, homie, que había padecido de cáncer de esófago de Barrett. Oh. Y por eso es la pausa que se le pone a su carrera musical en este momento. Y él no lo había dicho antes por miedo a dar lástima.
Bien. Este men es el de quién? El de Grupo Firme. Es el que canta ¿Qué onda perdida? Ah, y el men es bien alegre, el vamos. El alegro. El encargado de poner a maceta a la gente. El perrito. Digamos. Bueno, y ya está recuperado al 100%. Mire, él dice, ven estas cicatrices. Dice, dirán que son de manga drástica, pero no es así. Esta es la noche perfecta para explicarles mi cirugía. Chéquenlo en el internet. Y es la única vez que lo diré. Tuve una hernia que descuidé. Y no le tomé importancia, eso generó la enfermedad de esófago de Barrett. Uy, que hay que tener cuidado. Chinga madre. Si usted es cantante, téngale cuidado a eso. Para ustedes que alcanzan notas altas ahí en esos cantos. Claro, pues, amigo. Cuídense. Para que es difícil, chaval. Yo por eso no le meto a eso. Debería estar en casa yo con suero. Pero Manuel Coca. No, bueno. 200 estrellas. Thank you. Thank you, papi. Saludos ahí a mí. Solo él nos ha tirado, perro. Ah, bueno. Está perra la cosa. Sí, que está no, difícil. No. Mira, yo te voy a decir, regálame 5 minutos ahí. A ver, ¿qué está pasando? No, un minuto, papi. Un minuto. Si sigue la cosa así como está. Nos vamos. Y literal. Termina esta papada. Literal. Va que ya no nos estás usando para nada. Papi, yo te mostré que pudimos ir a Roatán con el billete de las estrellitas. Sí. O lo que nos tiran en YouTube, que la gente de YouTube es un poquito más amorosa que la del Facebook. Pero bueno. Eso es un manager, ¿ve? ¿Así que los abro así? A mí, tengo varios ¿pero qué? Grados de temperatura. Anda femito, homie. Vaya, voy a poner a que la gente vote, homie. Ajá. ¿Usted hubiera preferido que JD no saliera hoy en el programa? ¿O qué anda así todo? Espere. Ve, chaval, como... Espere. Porque el hecho de que JD haya venido significa que estos otros dos... Inútiles, que solo ven a alguien ahí, a él, y ya se enfermaron. ¿Usted cree, hombre? Sí, hombre, ya va a ver. Tiene no. Mejor defensa del vida. Espérate. Entonces el programa del miércoles lo voy a hacer solo con los chinos y yo. Sí, porque mira, ¿cómo? Yo te voy a una cosa. Dígame una cosa. Y el programa que quiere hacer Leandro con Memo. Ajá, ahí van a debutar. El miércoles lo vamos a hacer. Van a debutar estos dos. No, pero lo voy a dirigir a mi perrito canal y yo creo que ahí sí salimos. Meli Madrid, $5. Betsaida Tangarife, $20. Las amo. Inmer Carranza, $20. Las amo. ¿Cómo se llama el lugar de New Jersey donde van a venir? Mire, Cash App, Iván Orellana, $10. ¿Qué diga mi perrito ahí que nos está llevando, hombre? Ah, pues, Another News. En una ciudad de Honduras, específicamente en San Pedro Sula, ajá, van a prohibir los pitbull y los doberman en espacios públicos. No. Oh, shit. Ahí está, el alcalde de San Pedro Sula dijo que los perros son muy bravos y que ahí no le van a estar oliendo los tobillos a la gente porque son muy peligrosos. Solo para ponerlos al tanto, en Miami, en la ciudad de Miami, en Dade County, están prohibidos los pitbull. Ni siquiera de que alejarlos. No puedes tener un pitbull. Ajá, yo les pregunto aquí a mis correligionarios, ¿qué opinan de esta iniciativa de ley en San Pedro Sula? Hombre, fíjese que eso de los perros, yo creo que más por el descuido, obviamente, de los dueños, amigo. O sea, si usted sabe que es un perro, de cualquier raza, pero es de tamaño considerable, no lo puede soltar. Sí. No puede, sóbelo. Es que usted no sabe si el perro anda dolor de estómago de día. Sí. No dejen que lo tanteen, homie. Sí, yo digo que también que por sana convivencia no lo veo bien. Fíjate, porque a mí el pitbull, usted puede decir que es el amor de su vida, que es el más mansito, que es una cosita de algodón. Yo le tengo miedo a los pitbulls. Pero póngale que usted le dice, me voy a tomar una foto con el perro. Y sin querer le machucó la cola. Ajá. Ya. Sí, ahí. O por ejemplo, la gente que le vale chaclete, que ve un perro comiendo ahí y pasan al lado. No, pasen al lado. Y le han agitado ahí el perro. Los perros son bravos cuando no les gusta que le toque la comida. Yeah. O por ejemplo, una perra. En calor. No, una perra. Sorprendente, hombre. Curvilínea y elocuente. Ajá. Magníficamente colosal. $20, Carolina Maldonado. Extravagante y anormal. Oh. La que sabe. ¿Qué será eso? Bueno, míreme, lo de la perra que les iba a comentar. Ajá. Las perras que cuidan a sus bendiciones. Ajá. Entonces, si una perra está parida. Hablamos de. Del animal. ¿De cuadrúpedos o.? No, de cuadrúpedos, homie. Ah, okay. Es que estamos hablando de los animales, ¿no? Bueno, entonces una. Sí, o sea, no las que les hacen cesáreas, sino que. Entonces, una perra con sus hijitos no se acerque porque entonces lo puede morder. A ver si es cierto. Por ejemplo, porque cuidan a sus crías. A mí una vaca me toreó. ¿Ah? O me vaqueó. ¿Cómo le dice? Lo vaqueó. Porque te torea un toro, ¿ah? ¿Eh? Exacto. Ajá. Pero era vaca, pues. Ajá. Entonces lo... Me vaqueó. Lo vaqueó, digamos que lo vaqueó. Bueno, porque ella tenía su ternerito. Y mi primo y yo pues íbamos caminando nada más, homie. Y nos queda viendo, pero brava, homie. Se levantó y con todos los cuernos.
Nos tuvimos que subir a un árbol. ¿Una vaca? Sí. Pero, me dijo al lechero. ¿Pero por qué le estoy contando? Party de estrellita, dame party de estrellita, dame party de estrellita, dame party de estrellita, dame. Culpa mía. Si la gata tuya quiere, no es culpa mía. Si la gata tuya quiere donar. Así que dónalo, hey, dónalo. Chiringuito. Para pedir dónalo. Sí, cierto. Bueno, esto es una cierto. Como extorsión. Es que básicamente los asaltamos acá. Sí. Los corneón, vejo. Vaya. Bueno, entonces, las vacas son bravas, tengan cuidado ustedes. Sí, ténganle cuidado. Es que mire, eso de la convivencia con los animales es bien difícil. Va, y sabemos de que aquí obviamente la mayoría es... ¿Cómo le dicen cuando es amigable con los animales? Pet friendly. Pero eso incluye todos los animales. Todos los animales. Todos, porque que son mascotas. Pues pet es mascota. Entonces, esa gente quiere que uno pueda convivir con los animales en cualquier espacio, ¿no? Eso sí. Es lo que yo entiendo. Sí. Ahora, si usted tiene mascota, una iguana, homie, hay que ver de qué lado masca. ¿Cortés? ¿Cómo va? Yeah. Ah, Jason. Eso iba a decir. Bueno, ya, continuamos. Espérate, solo para terminar. Ajá. Que, que ahorita que veníamos llegando ahí del aeropuerto de San Pedro Sula, ¿va? Que uno llega macizo, ya va para San Pedro, y uno lo primero que encuentra aquí en San Pedro es a mi papá con una carreta de caballo ahí. Y yo digo, ya que prohibieron los pitbull, que prohíban las carretas de caballo, hombre. O que los regulen, que los pongan a circular en otro lado. Mire, porque las carretas de caballo en la calle no. Pero dice Brian Hidalgo, dice, ¿qué opinan de la carrera de cinta que va a haber en San Pedro Sur? ¿Va a haber carrera de cinta aquí? ¿Cuándo? Es que lo que pasa es que nosotros, como no vivimos en ese mundo ganadero, no nos damos cuenta. Si nos damos cuenta, ahí vamos a ver qué onda. Vamos a ver de repente. Pero lo que dice Zúñiga es cierto, y sin ánimos de que alguien se sienta mal, porque estamos de acuerdo que la gente esa anda trabajando. Sí, andan trabajando. Su finalidad no es joder el tráfico. Ever fuentes sin estrellitas. Tenemos que buscarle otra fuente de empleo, porque eso es realmente, una, se ve feo. Dos, atrasa, pone pesado el tráfico. Y tres, estás maltratando un animal que debería estar en mejores condiciones que en la flaqueza que se maneja. Sí. Que ese es el problema. Bueno, entonces lo que pasa es que hay que tomar acción. Exacto. ¿Ah? Entonces yo digo, si prohibieron la circulación de los pitbulls, que prohíban la circulación de los caballos. Ya me imagino la gente agarrando el bote de acción. No, metió machaca este. Ah, machón, espero ahí. ¿Qué es eso? Ahí. ¿Eso es para limpiar? ¿Va para trapear? Sí, ah, bueno, es que yo quise especificar porque la gente iba a tomar acción. Bueno. Y mejor especificar que no es esa acción. Bueno, porque es muy bueno. Sonia Viera, $20 en YouTube. Thank you, everybody. Para Muñoz, $10. Dice. Hombre, y hay una persona ahí que puso que nos está viendo desde España, que son las 3 de la mañana, hombre. Cruz Mauricio. Y no ha dormido nada. Hombre, pensando en tu belleza, hombre. Locura, voy a parar. Cruz Mauricio, 200 estrellitas. Bueno, entramos rápidamente a deporte. Pero antes, para toda la gente que tiene una carreta de caballo, mejor compre un carro. Oh, chingamadre. O emprenda. O vaya de viaje. Y se ocupa de dinero. Ajá. Vaya Credit Rapid. ¿Y por qué estamos hablando como ganadera, chingamadre? Ah, porque era el segmento ahí de los caballos. Ah, bueno, bueno. No, pero mucha gente, mira, empezó así de repente con un... Pasó de tener una carreta de caballo a tener un carrito ahí de los años 80, después de los 90, y de ahí los se 1600, fue. Y, ajá. De los años 1600. Y el caso que ya, ahora usted ya tiene un carro del 2008 en adelante y usted ya puede sacar un préstamo con su vehículo. Ah, bueno, ahí está. Y ahí no tiene que esperar tanto, me imagino. Ahorrando de 500 en 500 le va a costar mucho llegar. Exactamente. A la cuota que usted utilice que usted esa quiere. Frase icónica de nuestros abuelos o nuestros padres, es que si uno no hay deuda, no sea de sus cosas. Bueno, con medida, ¿va? Con medida. No es que tampoco ahorita, ay, que usted lo gana 5,000 pesos tampoco, es que es dependiendo. Exactamente. Entonces, si usted necesita de repente comprar su vehículo, emprender, irse de viaje y tiene un vehículo para sacar un préstamo, un financiamiento. ¿Qué tengo que hacer? Hágalo con Credit Rapid. Crédito de volada. En menos de una hora. Pim, pim, pim. Ahí está. Ahorita se hay gastos de cierre. Ahorita se hay gastos de cierre. Sí, el fin de semana es que no hubo gastos de cierre. Ah, bueno, pero que usted no aproveche cuando no le dice. Ya ahora es lunes. Bueno. Mire, saludos desde Argentina, desde México. Bueno. Y nosotros tenemos. No, Susana Valle, sí, saludos desde Argentina. No, hombre, no. Si que andaba en la 20 la vez pasada. Allá saludamos a varios argentinos. ¿Cuáles son los apellidos más comunes allá en Argentina, Zúñiga? El Jiménez. Estelí. No joda. Sí, Estelí. Messi. Todo lo que termine en I.
Tinelli. Ajá, Tinelli. Tinelli, oh. Martinelli, Trocelli, por ejemplo. Ajá, brócoli, cosas así. Sí, brócoli. Sí. Es que, fíjate que... No, brócoli. Maserati. Caraccioli. Sí, ajá. No, en serio. Me chupas. No, ese no. Pero todo lo que te viene en Ini, ajá, ahí van. Pero Batistuta, Palermo, Messi. Martini. Todo. Palermo, Martini o Martini. Saluda. No, mira, Rubén. Entonces, ¿Vallecillo o no? Básicamente, no, Vallecillo. No llegó hasta allá, bro. No. Que va a llegar. Saludos, yeah, desde Croacia, dice Brooklyn Castellano, ¿verdad? Desde Croacia, ¿en Croacia nos ven? No. Saludos desde Italia, dice Víctor. Pero como esa gente, pero los artistas, va. Si hay gente pajera, es la que tenemos en el chat. Sí. Esa gente. Pero lo que me llega a mí es que los artistas, va, dicen: gracias, Francia. Gracias, Croacia. Gracias, Finlandia. Pero es que, o sea, estamos de acuerdo que no son los finlandeses que lo andan viendo, ¿va? El pago que fue allá. Por supuesto. Pero, es el latino que llegó ahí. Claro, pero que nadie dice nada de eso, pues. No, que gracias, España. Sí, pues no fueron españoles, va, fueron. Nah. O sea, gracias, comunidad hondureña, que en España, pues. No, gracias, no fue... España en total, porque... ¿No fue un tío de Piqué, pues? No, un tío de Piqué no fue. No. Fue un primo, de, un Luma. Vaya, un Luma, por ejemplo. Que siempre lo uso de ejemplo. Pues. Es que no. Es lo que hay. Ahora. Solo es de Dubái, dice. No. No les creo. Es que solo los nombres. Vaya, ¿qué hora es en Dubái? Vaya, ¿qué hora es en Dubái? Vaya, vamos a ver si es cierto. Ay, mira, Miguel Palma, homie, salúdeme al mamar se la grito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Caímos! ¡Ay! ¡Caímos! Caímos. Saludos para Patricia Márquez, 100 estrellitas. Fanny Mancilla sigue enviando estrellitas a los locos. Bueno, fucking. Sí, esto sí es cierto. Mira, saludos desde Seattle, Washington. ¿Y cómo sabe? Ah, porque ahí mando estrellitas. Ah, bueno. Entonces sí. Hey, yo quiero comenzar antes que vayamos al deporte. Ajá. Quiero yo darle un consejo a usted. ¿Un consejo? Pero mire, es que este es un... Yo voy a soltar acá, ahorita. ¿El qué? Un liñón, y me van a disculpar todos los hombres, pero es en pro de ayudar a las mujeres, ¿sabes por qué? Porque las mujeres piensan que los hijos de Morazán son misógenos y que siempre hablamos mal de ellas, y no es así. Más bien, las ayudamos, claro, a darles tips y, claro, y a decir qué cosas son las que los hombres hacen para que usted deje andar ahí de jetona. Exactamente. Kevin, sacaste el clip. Mire, ve. Cuando usted... Perdón, y perdón, de verdad, comunidad de hombres, pero que usted, bueno, yo ya cambié, pero yo lo voy a decir. Dígale, homie. Cuando a usted le encuentra algo a su marido por primera vez, no vaya a creer que es la primera vez. ¿Va? Ajá. Porque no es así. O sea, ella fue la primera vez que usted lo encontraron, pues. Que lo cachó. Pero antes de que lo encontraran... bro, ya hizo 3-4. Sí. Eso sí es cierto. Porque cuando ya lo encuentres, es que ya le vale chancleta. Sí, ya tu guardia bajó, ¿me entendés? Ya no estás chiva. En que me encuentres, como ya no te encontraron a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta. Oh. A la octava, perro, ¡boom! Sí. Bajaste los brazos y ¡ta! Te descubrieron que te agarraron el celular y te abrieron así el ojo y te pusieron el facial en la cara. Mame. Bueno, o sea, que te pusieron para el detector de facial. Ah, bueno. Ajá. Y como yo le dije, ¡pácata! La infidelidad es como el asesinato. Uy, Pedro, no puedes decir eso en Facebook. Ajá. ¿Cómo el hacer? No, es que la primera es la que cuesta. Ah, bueno. Sí, y ya después. Y ya después. Y este amarrado. ¿Va que usted no ha sido infiel, va? No, nunca. Nunca en su vida. No, en serio lo digo. No, espérate. Yo tampoco. Nunca en mi vida, dijo este, tampoco vamos a la violencia. O sea, ahorita en tu relación de ahorita. Es que mira, antes del hilo, yo había tenido una novia de 6 meses. Y durante esos 6 meses me porté bien también. Ahora, durante no tuve, no me pregunte. Ah, bueno. Bueno, porque no tenía usted que... No. Bueno, pero nada, le quería dejar el latido ahí por si a usted le sirve. Más, bueno. Ya, no, nos vamos. Ahora sí, vamos al cemento de deportes. Y la gente no agradece esos tips. Bueno. ¿Para qué diga? Diciendo. Bueno, deportes. Para que abran los ojos ustedes, mujeres. Miren, yo ya los abrí. Vamos a deportes. Deportes. Bueno, ya yo vi al gomito Palma agarrando avión. Porque va. Oh. Va. Nadie te vio, chaval. Soy ¡qué velocidad! ¡Deyum! ¡Qué locura! El gomito Palma va para el Celtic. Va para el Celtic. Tenemos un amigo, mi perrito Palma. Ahí me mandó un mensajito, perro. Fíjate que te quiero contar algo antes de que lea la noticia ahí en los medios. Ajá. Enséñame el mensaje. Él te dijo. No, yo no tengo nada que mostrarle a nada. Enséñame. No, entonces mi perro. ¿Qué me aconsejas vos? Es que lo estaban tentando de Arabia.
Ah, ¿también? Sí, y estaba entre los millones que le iban a dar los árabes allá con mi perrito Ronaldo. Ajá. O irse a competir Champions con el Celtic. Yo le dije, perrito, quédate con el Celtic. Ahí jugó mi otro amigo, Emilio Izaguirre, y dijo que ahí otro perro. Bien, Zuni, gracias a usted entonces, ¿va? Sí, totalmente. Entonces el maje me agarró consejo y ya está yendo ahí más o menos para... ¿Para dónde es que para el Celtic de Escocia? Ahora, yo sí le puedo decir algo que es verdad. Celtic desde la cuna, papi. Uh-huh. Yo había comprado un paquete para ir a Europa, ¿se acuerdan ustedes, papi? Sí. Fuck, perro, le dije yo, ¿por qué no me dijiste? Perrito, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar con el flow del cambio para que vengas a Escocia y no vayas allá. Eso sí es verdad, no es como esto. ¿En serio? Sí, saludos a Palma, papi. Mire, mucha felicidad. Y dice Brooklyn, Palma, bien. Brooklyn Castellano, dice, hey, ya vieron la convocatoria de la H, al parecer... nuestro perrito David también va. Sí, yo la vi la convocatoria. Y mira, ¿sabes quién no va? Sí. No, David Ruiz. Ah, ok. Ahí está en el chat. Ajá. ¿Quién? David Ruiz. La carrera de cinta va a ser en Jardines del Valle por... De YouTube. Por parte de Radio Z. Brian Hidalgo. David Ruiz no está viendo. Pero es cualquier vago, David Ruiz, cualquier vago ahí. ¿Y vos qué sabés? Ah, no, bueno, porque no, vos no, crees que David Ruiz estará en el entrenamiento con Messi, estar viendo esta papada, que va a preferir. Bueno, ver esta papada. Mira, a ver, Raúl Prieto. 150 lempiras, HNL. Saludos desde Corea del Sur. No. ajá. Entonces, la convocatoria de las novedades que les puedo decir es que, por ejemplo, ¿Me mandaste? No. Es que esa es otra noticia, pues. No. No va mi perrito Buba. Buba López de portero no va. ¿Y Lu? ¡Ah! No. Como Fanny. Oh, bueno. Ya murió. Buba Lu, sí, no, yo sé. Pero ¿y Fanny quién? Lu. Esta. Bueno. No va mi perrito Buba y tampoco va mi perrito Ellis. No va mi perrito Eli. Yo creo que nos ha recuperado el brazo. Ah. No va Rommel Kioto, dice. No va Kioto tampoco, pero va mi perrito el Chocolosa. Pero espérate, ahorita los convocaron para what? Para el partido contra Guatemala en Estados Unidos. Ah, bueno, sí. ¿Cuándo es ese, hombre? Ese es el primer fin de semana de septiembre, es como el 2 o el 3 de septiembre. No podemos ir porque estamos agendados. Exactamente. Y tengo entendido que también para la National League. Espérate, ¿y eso va a ser dónde es el partido de Guatemala? En Miami. ¿Vamos a Miami a ver el partido? No, hombre, nosotros nos venimos el 31. No es loco. Pero el 2, 3 de septiembre el partido. Entonces no. No es loco mi perrito David y le dice a Messi que se conecta al ver el bonito show. Vaya, no es loco mi perrito. No es loco. No creo yo que mi perrito David no le haga el paro ahí a Messi de ver mi contenido de valor. Bueno, ahí está. Esa es la convocatoria de Reinaldo Rueda Rivera. Voy rezo del partido. ¿Es Rivera? Sí. Yo tuve una novia que jamás he apellido Rivera. ¿Rivera? Sí. Ahí, ¿qué tal? Buena gente. Ella. Sí, bueno. Ahí, ¿qué pendiente ahí de los partidos de la selección nacional? Sí, mire, también hoy está ganó el Olimpia. Y empató el maratón. Normal. 2-0 educando a las Águilas. Destituyeron a Palomo. Ya el Palomo Rodríguez fue. Tenemos aquí el comunicado que dice la Junta Directiva del Real España Club Deportivo y el profesor Julio Rodríguez, junto a su cuerpo técnico, hemos llegado a un acuerdo de rescisión de contrato. Agradecemos su profesionalidad. Bueno, el resto es que va. Sí, y destituyeron también al otro. Ese es el que llega. El que llega, el profesor José Valladares. Y al del Potros también lo volaron, lo despidieron. Sí, es que mire, de parte de Facu Sport, pone gracias por su esfuerzo y dedicación a la institución, éxito en sus nuevos proyectos. Junta Directiva de Olancho FC, saluda a la gente en Olancho. Y ya estuvo. Bueno, si usted de repente se anima ahí a tener una apuesta por alguno de los equipos de la Liga Nacional o el mundo, hay una super plataforma que nosotros ya la estamos ahí tanteando, lo voy a contar. Que en eso estoy, mira, estaba viendo que, bueno, uno es porque nuestro perrito Mauricio Dubón, es que me alegra estar mencionando muchos nombres de hondureños que están triunfando. Y aleros de uno. Uno dice, va igualado. Bueno, pero saludos a Mauricio Dubón, que la anda rompiendo también. Ha pegado home runs ya varios y todo lo demás. Y ahorita estaba viendo en la aplicación acá de... Bueno, en el sitio de... Apostemos. De Apostemos, correcto. Que yo ya lo tengo aquí, ya, miren. Piñado, tenés el sitio piñado lo ahí. Lo tengo piñado. Y estaba viendo, amigo, aquí, más o menos, que estaba jugando con los Red Sox, contra los Red Sox. Okay, el equipo de Houston Astros. Y ponele que estaba a 3.50, si no me equivoco. Ajá. Okay. O no, sí, a 1.50, perdón, estaba. Entonces, yo saqué la suma acá. Si le apostaba 1,000 bolas, me ganaba 1,850.
Bueno, si usted quiere probar eso, métase ahí a apostemos.hn. El rollo es que, bueno, felicidades a Houston. Aquí está, a Houston, no, a Mauricio Dubón, porque está haciendo un buen trabajo. Aquí en la plataforma, aquí en Apostemos, usted puede ingresar y ver todos los partidos, por ejemplo, de béisbol, si le interesa. Ajá. Hay gente que manejo, está metiendo el rollo de manejo, de béisbol. Manejo yo. Manejo. ¿Baloncesto, homie? Manejo yo las cifras. ¿Tenis, homie? También. ¿Y no, fútbol? Uso, no. También manejo los resultados. Bueno, en tenis, por ejemplo, mi hermana va a ir a la final de una papada que va a haber allá en Nueva York. El Grand Slam. ¿Va a ir a ver el partido de TV? No. Así no puedo ir. No, así yo no puedo seguir. No, a mí es que está todo malo. Nadie. Está bien. Bueno, está bien. Ya sabe usted ahí, descargue la aplicación o ponga la Piné, mejor dicho. Usted tiene que ingresar a apostemos.hn y si usted lo quiere tener en su teléfono móvil, solo le da compartir y pinearlo. Y se fue mudo este. Que por cierto, vamos a subir. Ay, chaval. Es que yo me fui a ver quién apretó el botón ahí. Que por cierto, vamos a subir una pequeña historia al finalizar este bonito show para que usted entienda más o menos de cómo puede pinear usted la cuestión esta de Apostemos en su teléfono y que no tenga que ingresar a la página web. Totalmente. ¿Va? Homie, son más de 2.700 puntos Loto para que usted pueda aprovechar con Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Yes. Sí, mire, para que este momento les traiga un chistorín. Vaya, vaya. Para que se torne este un ambiente más relajado. Los vaya, quiero que están vaya. Muy tensos. Vaya, vaya. Esa idea de Robatán me los dejó así como. Es que a mí me duele la cabeza. Como cansadito. Homie. Me duele la cabecita, homie. Y usted habla bien fuerte. Entonces, bájamele a mi audífono. O sea, que soy yo que lo tengo así. Yo es que vos sí. Gritás, hermano. Perro, yo estoy haciendo aquí lo que más me gusta. Ajá. No, pero no, es que no me pidan, mi audífono. No sé, Discoteca. Ustedes saben cuál es el personaje de Disney que siempre está a su lado. ¿Cuál es el personaje de Disney que siempre está a su lado? ¿Aladín? Dame que ustedes son injustos. Es buen chiste, loco. ¿Ah? Es toma, ¿eh? Es que sí, bueno. No le pares bolas a su. No, perro, yo sé. No, está papi, bueno. Papi. Estoy enfermo a mí. No, está bueno, Sonia. Déjame mirar los comentarios. Bueno, está bien. Ay, disculpen. Se está riendo la gente. Ahí está, ¿eh? ¿Qué? Chiste más raro. Cholgorio, el que se tiene la no, gente. No, no, no. Ey, es buen chiste. No, no, no. No, no, no. El mejor chiste que ha tirado Zuni. Memo sincronizó los videos. Oh, qué exagerada la gente, ¿va? Qué locura. Ahora, yo te tengo un chiste. Yo tengo vaya, un chiste. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Que la gente juzgue. No solo porque le cae bien Fancondi, usted se va a reír. Vaya, 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 vaya. No, pero este chiste. Jesús Zuniga, 200 estrellitas. Ajá. Para mi perrito Zúñiga que sabe inglés, por ejemplo. Vaya, vaya, vaya. Vaya. ¿Cómo se dice, por ejemplo, en español? ¿O qué quiere decir en español? I like your eyes, por ejemplo. ¿Cómo que dice eso en español? I like your eyes. Me gusta tu helado. ¿Cómo están tus ojos? Tus ojos, por ejemplo. Bien, ahí. Gracias, amigo. Sí, y, por ejemplo, ¿cómo dice usted en español? I wanna. ¿Qué pasó? Nada, no, nada. No. Dele, dele, dele. Entonces, ¿cómo se dice en español, homie? Ayúdame a traducir esto también. Ajá. ¿Cómo se dice en español? I wanna. I wanna see gas en español. Yo quiero. Ah, no, usted me está. Usted quiere que yo caiga, pero que I know what is that. ¿Ah? Así estuvo, amigo. Fue un patino que pegó en el hámster. Josué Ortiz, yo quiero ver. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, mi perrito Sonia no cayó, hombre. Ah, porque I know English. No, bueno, ah, no, okay. Usted me quiere. No, pero él dijo. Ah, no, usted me quiere ver. Bueno, homie, es que mire, si usted lo ha hecho al tercer intento, cae. Sí, al tercer intento, que me faltó un ejemplo más. Sí, y hombre, este me concentra poste. Porque están hablando ahí charlatanerías. Sí, es que. Y ustedes no, lo desconcentran ahora. Dejo el control aquí, mem. Bueno, pero vamos al tema, vamos al tema, que vamos a tener con media hora de tema. Bueno. Dramas de la Casa Alta. ¿Ya querés, J.D.O.?
Con las 8. No, es que ya es hora, ya ahora. Karen Ortega, mil estrellitas. Gracias por la foto en roja de Soquete. Ella, vos. Gracias. Bueno, mil estrellitas mandó Karen Ortega. Gracias. Thank you very much. Cierto. Miren, yo en Roatán me harté una comidita salvaje que me costó solo 120 bolas. En Roa no todo es caro también. Guache, ¿qué dijo ella, ve? Chaval es súper simpático y amable. Lo voy a piñar ahí. Se confundió. Ese era Zúñiga. No. Ya me acordé de ella. Te confundiste. Ese era Zúñiga. Bueno, lo pudiste haber agarrado, chaval, en un momento donde le haya caído un pago, una cosa así. En Holgorio. Algo así. Sí, porque donde lo agarras en la mañana, que recién ha tomado su tecito de vinagre, es cagalal. Intratable. Bueno, dramas de la clase alta. Para darle contexto a la gente, mire, nos hemos dado de cuenta que la gente a veces hace dramas por cosas que la verdad que nosotros los que hemos vivido en condiciones económicas diferentes. Precarias. No tiene sentido, pues, ¿me entiendes? A veces uno se queja de condiciones, de situaciones, de momentos, que uno dice, mate por lo que se está quejando esta. Pero, ojo, no es culpa de ellos, hombre, porque su realidad es otra. Pues. Es entonces, otra. No estamos acá, ojo, juzgando a ese tipo de gente. Sin embargo, a uno que no las ha vivido, le parece como... Bueno, espérate, no es un problema. Hay cosas peores. Por supuesto, que no me... ¡Ay, no, ustedes! ¡Ay, ustedes! Entonces, no, yo voy a empezar con, el primero, dramas de la clase alta. Maya. Mucha gente, desde que era un bebecito, ¿verdad? Desde el día de su parto, lo acostumbraron a dormir con aire acondicionado. Por ejemplo. Entonces, desde que el cipote tiene 6 meses, no se duerme y es que no es con aire. Ajá. Bueno, JD, empezá con un ejemplo. Porque yo... Ah, porque usted... ¿Qué? Usted da alta alcurnia. Ahora. Dice la gente. Digamos que si usted hubiese nacido allá en los tiempos de nuestro general José Francisco Morazán Quesada, ¿usted comería lo de José Francisco Morazán Quesada? No, porque no es varón, pues. No, pero que él comía bien, homie. Ah, usted dice él no compraría en las pulperías, porque de ahí viene el término pulpería. ¿De dónde viene? Porque ahí se vendía la pulpa, es decir... Lo desechable. El chirgüe. Ajá, el chingaste. El chingastillo. Entonces ahí compraba la gente de clase baja. Ok. En las pulperías. Y un montón de gente, homie, de afuera, que piensa que ahí es donde venden es pulpo. Lo que venden es pulpo, no es paja. ¿Has escuchado la pasada? Sí. De extranjeros que dicen, bueno, aquí, que un montón de gente vende pulpo. Pulpería. Yo tenía otra teoría de las pulperías. ¿Cómo era? Que como el man que atiende en la pulpería es un man que tiene que estar atento a agarrar de todo. De que con los pulpos agarra. Bueno. Fíjate que me gusta más eso. Entonces, cuando llegan tres al mismo tiempo, es cagadal el que detiene. Ajá, y entonces por eso después, cuando ya tiene más de tres estantes, ya es un mini super. Y por eso. Porque ya no puede, entonces ya le toca caminar. Por eso, de ahí viene la frase también, me siento como pan chiquito de la gente. ¿Cómo así, hombre? Cuando se siente mal. ¿Qué pedo? ¿Cómo está? Ah, es como pan chiquito. Pero buen seipita, ¿no? ¿Cómo? Nunca lo escuché yo. Sí, porque pan chiquito nadie lo agarra. Por ejemplo, usted está en una pulpería, hay semitas de tamaño. La semita chiquita nadie la agarra. Ah, mire. Entonces, como que ese no viene siendo como el primer pan del pan molde, como el de la suegra, que dice uno, que nadie la quiere. Ese es. El pan de suegra, dice uno. Como pan chiquito. Que nadie se lo quiere comer. Bueno. Ni mi suegra, por eso la dejó. Retomando a las dramas de la clase alta. Ah, bien, perdón. Entonces resulta ser que como el cipote se acostumbró a dormir con aire acondicionado, a los 6 años hace berrinche que no se duerme y no es con aire. Vaya. Bueno. Que vaya. Le da sarpullido. Que vaya. No se puede dormir. Llega adulto y... Ay, es que yo no me puedo hospedar acá porque es que aquí no hay aire. No, vaya, yo debo confesar. Ejemplo. Ahí sí debo confesar yo. Pero no es por... No, sí. ¿Por siempre, qué? Siempre hemos tenido airecito. Sí, entonces... Gracias a las bendiciones de sí. De Chuy, sí. Entonces, para mí es un drama de la clase alta que no se pueden estar ni dormir en un lugar donde no hay aire acondicionado. Vaya. ¿Y usted duerme sin aire acondicionado? Yo puedo. No. Es que lo que me ¿qué pasó? ¿Prefiere dormir con aire acondicionado o no? Ah, no, pues prefiero dormir con aire acondicionado. No. Es que de preferir... Sí, yo quiero preferirlo bueno, tener millones. Pero a eso voy yo, pues. O sea, no es que... No, no es que lo hemos vivido nosotros. Que pues sí. Exacto. Pero aquí nos vamos todos. Y hace lo posible por dormir con aire acondicionado. Sí, ahora, que aquí nos vamos todos de la colada. Es que eso va para la people que tiene aire acondicionado en la sala de su casa. ¿O? No tienen ustedes, ¿no? No. Y nunca he tenido y no tuve la oportunidad. A huevo. Pero hay gente que sí, que aire... mire, va al baño, hay aire acondicionado. No tienen aire. Va al walk-in closet, hay aire acondicionado. No tienen. Va al cuarto de la servidumbre de la gente, así se llama. Hay aire acondicionado. Entonces, en cualquier área de la casa...
¿Hay aire acondicionado? ¡Ojo! No tienen ustedes. Este flow no vale para la mara que está en Estados Unidos porque allá eso es normal. Es otra posibilidad. No significa que usted tenga las varas. A huevo. Allá eso es normal. Eso es gas. A huevo. Quiero pensar, homie, o no sé, que me diga gente de otros lados, no sé, como nos miran de, homie, ¿de dónde? ¿De Dubái? Bangladesh. De Bangladesh. Bueno, ajá. Que si allá sí se dan ese lujito de por lo menos tener el aire acondicionado todo el día encendido, porque aquí, genuinamente, no sale cacha. Yo no sé cómo es que este chaval tiene pegue ahí, maligno, y no nos enciende el aire cuando llegamos. Va, pero es que no tengo billete para el aire de la sala todavía, por ejemplo. Solo me ha ajustado para los dos cuartos. Chaval, ¿y ese pegue maligno lo pensás tener siempre? ¿O en algún momento tú vas a recapacitar y vas a decir... Enderezar ya la vida, ¿no? Necesito yo para que... Es que mira, hay un dicho que dice, para que te vaya bien... Tienes que hacer las cosas bien. Okay. Entonces, tal vez mi perrito chaval... Te respondo. ...no puede tener el aire todavía porque anda de pandureco. Messi en el chat, escribió Messi, al parecer. Vamos ¿Cómo? A ver. ¿Qué locura, ¿no? ¿Dónde está Messi? Vamos a ver Messi. No puede ser. No veo el chat. Que vuelve... Y volví a escribir. Boludo. Bueno. Dramas de la clase alta. Ahorita que Jenny mencionaba... No, después del programa después te digo cuenta, qué pedo. Cuenta, chaval, ahí en el chat. No ha terminado. Empezó. Ahí le pregunta la diabla uno. No. Ajá. Yo soy un ciudadano que de repente puedo estar evadiendo ese flow ahí de la luz, pero pago impuestos y pago otras cosas, papi. Ah, bueno, entonces hay que darle un aplauso y ponerle una estrellita. Y el ciudadano del año. Dije, chaval, porque solo roba agua pero, y luz. Un trofeo. Va, yo robo luz, pero Memo no paga impuestos. Pero pues Memo, ¿por qué no factura todavía? Y no, anda de pando, todo el mundo tiene que pagar impuestos. Sí. Bueno, no pagar, porque muchos pagan, ¿verdad? Pero declarar. Declarar. Messi no volvió a escribir. No, porque yo estoy buscando... Ni David Ruiz tampoco. Bueno, ajá. Entonces, esa es una de las cosas. Otra cosa, en los dramas, que se cae el mundo es cuando va el Wi-Fi. Y ahí vamos todos acá. Se le va el Wi-Fi a la gente clase media y alta y olvide que el día arruinó. Que el día arruinó. No hay nada que hacer. Y más para un mico. Bueno, por un cipotillo. Sí, porque con ojo lo calmás, pues. Con ojo lo calmás, perro, y no como, y que no sabe ni jugar plastilina, ¿eh? En los güeros de ahora. Exacto, ya juro, no juega Maule. Ya no se los hartan. Antes uno le hartaba la plastilina, ¡ay, travesura! Ya no, ya los güeros ya no le paran bola a eso. No, o ahora venden plastilina comestible. Plastilina comestible. Para güeros Morris. Todo es más fácil para los hipotes ahora, no es paja. Sí. Más que ahora hay borradores para tinta. Bueno, antes sí, pero te rompían el cuaderno. El dos tucos, alguien acuerda. Está que bien en el chat, papi. Un aplauso. Vaya, hombre. Kevin Molina. No, Kevin Gutiérrez. Ya le está interesando nuevamente este programa. Que le solo comenta cuando mencionamos a Memo. Ajá. Y solo para regañarlo después. Bueno, drama de la clase alta. Ajá. Sí. Es que yo creo que ustedes están teniendo un poquito de problemas con ese tema. ¿Por qué? Porque como no están bien metidos ahí. Yo porque he escuchado, por ejemplo. La vez pasada, escuché a un influencer, sanpedrana. Ojo, no estoy criticando. Estoy diciendo. Estamos rebanando, porque ella es de clase alta y por eso lo voy a decir. Yes. ¿Qué estaba diciendo la más? ¡Ay, no ustedes! ¡Ustedes! ¡Ay, vieron! ¡Ay, no ustedes! ¿Será? Mira que... No, es otra. Es otra. A pedido de alguien que ya estuvo preso. Todo lo que te voy a decir. Okay. Entonces, ¡ay, no ustedes! Miren que tengo que ir a Madrid. No, joder. Porque... ¿Y saben qué? ¿Qué es lo peor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que solo voy a firmar algo, y me tengo que regresar a ustedes. Así que, bueno... ¡Qué dolor! Me voy hoy... No, firmo y ya mañana me regreso ustedes. No, pero bueno. Entonces, ya estando allá, perro. Ya veo yo estando allá. Fanconi, pero ¿así era el flow o estás exagerando? Así era el flow. No, así era el flow. De cómo ella habla. Ojo, yo no, y ni porque ni Spanglish puedo hablar, no lo digo como es. No joda. Era peor. Ahí está. Yo te estoy traduciendo, mi perrito, para que se te haga más fácil. Vaya. Entonces después la man. Ya habló. Bueno, ustedes, miren, ya salí de la reunión. Y bueno, ¿se acuerdan que yo les había dicho, verdad? De que ya solo venía por un día. Pues no, fíjense que ya no me voy a quedar ustedes, porque mi mejor amigo vive en Italia. Ajá. Entonces me voy a ir una semana donde él. Y entonces, como ya me quedé en Italia, pues voy a ir después a Rusia. Dije, porque en Rusia está otro lera que está estudiando que no sé qué. Te voy a mocar todo el mes. Ah, pobrecita. Sí, entonces pobrecita. Entonces ya después voy a ir allá a mi tiendita que no sé qué para todos los lovers. Ajá. Que diste, mencionó una frase. Ajá. No voy a estar, pero pronto voy a volver con ustedes, chicas. Ella tiene los lovers. Bueno, algo así. Sí, y nosotros no tenemos... Moraza lovers. No. Porque hijo lovers hay varias. O lo delincuente. Bueno, no, broma. En su pero sí, ¿no? Bueno, voy a que... Delincuente.
Entonces, voy a que los problemas de la clase. ¿Cómo dramatizan esas situaciones? Sí, hombre, porque eso no es de renegar. Pues, y fíjese que allá, usted puede ver la diferencia de clase, homie, hasta en los TikTok que hacen. ¿Sí? Porque, homie, tienen una facilidad para grabarse. Bueno, buenos días, mundo. Homie, hacen estiramientos que nunca hacen en su vida. Ajá. Entonces, homie, nadie se levanta a hacer estiramiento ahí. Uno acostado, ¿le da qué? Oye. Y ponen el teléfono ahí, va. Voy al teléfono ahí. Y ponen a grabar. Pone a grabar. Y se arropa otra vez. No, y pone. Buenos días, amigos. Siempre a las 4 de la mañana me levanto a hacer mi sesión de yoga. Y hablan así al micrófono. Es una sesión de yoga, amigos. Porque es muy importante para mí mantener la salud mental y ambiental. Aquí en este momento hago conexión con mi espiritualidad. Y las montañas, y el agua, y las luces. Y uno a conciencia se estira en la cama, homie. Donde se estire mucho. Sí. Y se queda durmiendo 4 horas más. Porque estirarse da sueño. Qué sueñito, va. Y se han estirado ustedes al punto que tiemblan. Qué rico el punto. Y ese punto, si usted se pasa, rico. Escalambre. Ahí le cae el dedito a una gente. Y ahí la chibola que le da de la pantorrilla a uno. Y uno queda con ahí. Y anda caminando rico 3 días después. No. Qué horrible. Le hace. Hacer el flow. O sea, y vos ignorás todas las advertencias que te tira tu cuerpo. Ah. Y de repente le hace ¡uy! ¡Uy! Y ahí es muy tarde. Ya valí. Ahí es muy tarde. Homie, espere. Ok. Se despertó, ¿va? Vaya, no se grabó el calambre. Homie, pero siempre están así calados. Yo me levanto y tengo un gallito, desgraciado. ¿Me entendés? Está algo ahí, algo, homie. La gente fresh. Ok, después de eso, bueno, empezamos el día porque tengo que ir a hacer mandados de la uni. Pero antes de ir a la uni. Mi mamá me mandó al súper. No, tengo que pasar por mi café. Mi café. Porque si mi café no existe. Sí, no puedo, o sea, literally, no puedo ser, porque, bueno. Y ahí está la historia, el que me salvó el día. Y es el café que costó 180 bolas, ¿va? Sonido, ¿va? Porque es un sonido. Caramel macchiato. Latte, not for poor, sí. Con un shot de espresso y no sé qué papada. Leche de almendra. Con leche de almendra. Claro, y leche de almendra deslactosada. Y si no hay leche de almendra, ¿cuál es la otra leche? ¿Vegetal? De soya. De esta raíz. De vegetal. De palo de mango. Leche culebra. No, pero... No, pero es que tiene que usted que chambear, homie, para sacar leche de tubo. Oye, ¿vegetal cómo? No, después. No, pero ajá. El aceite de canola. Otra leche. Es leche la que estamos hablando. Bueno. Yo porque pensé que era de aceite. Porque digo vegetal, va. Sí. Pero le dije canola. Leche de culebra, dice Darío Ordóñez. Ay, te llama todo el rebaño. Mira, entonces van por el café. Pero antes de ir por el café, hacen un get ready with me. Get ready with me. Homie, ¿cómo hacen para hablar tanta paja mientras hay cambio? A mí me tocó hacer uno para una campaña ahí, una machaquilla. Ajá. Uy, que no he metido factura. Bueno, ponga vivo. Voy a anotar eso. Pero estoy acostando, homie. Pero lo esperamos si quieres ahí, entonces, en lo que meto la factura, en lo que me estoy cambiando, homie, dije 3 papas, ya estaba listo. Sí. Bueno, miren, voy a... Chequen, man, nos vemos en el otro... Ya estuvo. Dicen que está bien dicho leche vegetal. ¿El qué? Sí, leche vegetal. No, yo sé, pero es que yo me confundí. Yo pensaba que estaba hablando de aceite este, pero de canola. Sí, ahí de avena. Porque ahí nos están diciendo ignorantes, de puro gusto. No. Yo mira, error mío. Aprovechando ese Get Ready With Me de JD, otro drama de la clase alta, y esto regularmente pasa en las mujeres, pero también pasa en los hombres, es que la gente siempre ahí... No, pasa más en las mujeres. ¿Y en TNT? También pasa. Bueno. Que la Mara dice, ay, ustedes, no tengo que ponerme, tengo boda hoy. Homie, ¿y el closet? Y tienen hay una paca de closet, va. Ellos están, no tengo que ponerme. Tengo una boda. Y qué pedo, pues. Loco. Tienes ropa para todo el año, tienes que ponerte. Loco, ¿y cómo se casa la gente pisto, va? Ajá. Es un contento, homie. La gente pobre no se casa. La gente pobre, perro, normal, preñás y te vas. Va, hay un montón de la USA que ya han ido.
Preñó porque se fue. Preñó porque se fue, es cierto. Y la gente de Pinto, como todo lo hace más correcto, o para aparentar, o con, por lo que sea. Pero el punto es de que cómo se casa la gente. Todos los fines de semana tiene boda la gente de Pinto. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que no hacen, no salen solo a boda. Uh-huh. O sea, no solo hacen tampoco la despedida de soltero o de soltera, sino que hacen un... como meeting. Un meeting de invitados de la boda. La gente se conozca ahí en la playita, ¿qué tal? Mira, la premio. Familia de la mujer, ajá. La familia de la madre. Y el día siguiente del party. Sí. ¿Guirro se escribe con G o con W? ¿Cómo? Pues, ahí como vos querrás. Pero es cierto, ajá, y la boda de uno, no, la boda de uno, papi, es que vas directo a misa y después ahí arroz con pollo. Con... Hombre, sí. Y arruino. Ajá, y besitos, ¿no? Son los el potro, un besito, así. Marshmello, pues, para que me entiendan. Otro drama de la clase alta, mami, es que le ponen pero a la comida. O miran si las cosas están vencidas y no se las comen. Ay, uno cuando tiene hambre, uno es harta, lo que sea. Sí, no, sí, es cierto. Hay gente. Y no lavan nada, no lavan a mano. No. Donde toque lavar algo a mano, es relajo. Es relajo. No, la gente solo lava con pot. Papi, ajá. Yo que he tenido la oportunidad de hacerle parties, trabajar para ese tipo de gente, ajá, he notado, ninguno de ellos lo va a aceptar, pero yo he notado que hay cierta competencia de presupuestos entre familias. Ajá. Y el tipo de bodas o los cumpleaños que le celebran a sus hijos, papi, hacen unas cosas locas y los guirritos ahí piden de todo, hermano. Sí, sí. Desde carro hasta no sé qué, y los brothers presumen los tipos de regalos que le dan a ellos. Sí, sí, y sí. Se ponen enojados si no le celebran el cumpleaños mejor que aquel otro brother. Ah, claro. Sí, por supuesto. ¿Y es que ¿y a vos? ¿Estás enamorada? No sé, mami. Bueno, sí, pero lo que es, chaval, es cierto. ¿Cómo compiten entre ellos, por ejemplo, para los 15 años, por ejemplo? Cuando hay un 15 años de una gente de pistolo. Ajá. ¿Te acordás los parties que íbamos a la casa de aquel brother? Sí. ¿De qué? Los cumpleaños que hacía. Y hombre. Que ponen un jardín, un zacatero en el salón de donde van a celebrar el cumpleaños. Por ejemplo, en la casa de aquel amigo nuestro que tiene pisto. Hasta Daddy Yankee llevó. Mira, a Daddy Yankee. Mira, para empezar. Lo quería llevar a este Yankee. La puerta de la casa, loco. De aquí a 2.5 metros, una locura de puerta. Uh-huh. 3 metros, 4 metros, una cosa increíble. Y la puerta también, ¿no? Entonces, la fiesta esa era en la sala, pero en la sala de abajo. Uh-huh. Porque hay 200 salas, pero era en la sala de abajo. Ajá. Entonces, ahí solo quitó 2 muebles. Tenía un salón enorme, homie, que eso era increíble. Y había un piano, ¿no? Había un piano ahí. Pues no sé, porque para la fiesta creo que lo quitaron. Habían como 200 personas ahí. Un montón de gente, loco. Un parisillo ahí que hicieron, pero bueno. O sea, usted me está diciendo que él no corta el tubo por mitad de la pasta. Ay. No, él no, homie. No, él no. Él okay. no. Leo Messi. Hola, guacho. Él, por ejemplo, a la última semita. Ajá. Después no le hace el nudo a la bolsa. No. Abre otra. Y se come la... Abre otra. La migaja. La migaja. Sí, bueno, entonces eso hace la chava fresa, homie. O el chavo fresa que va documentando todo lo que le pasa en la vida. Y siempre, por más dinero que tenga, tiene los tenis sucios. ¿Se han fijado en eso? Es cierto. ¿Qué? Y malo blanco. No, pero ese es como cool para ellos. Malo blanco, ma. Ah, sí, pero... No, o sea, también la gente, los tenis blancos. También, sí, y les encanta ya andar los sucios. Y sí. Se ve bien, homie. Pero entre ellos, mira, como yo me fijaba pasada. ¿Verdad? Ajá. Pero es que depende si... Que me diga alguien fresa ahí, ¿por qué andan esas papadas sucias y pueden comprar cualquier? Depende cómo te veas, que todo te queda bien. Porque, por ejemplo, vaya. No, pero no. Yo les voy a decir una cosa. No es lo mismo, homie, que venga Kevin Gutiérrez, por ejemplo. Sí, acabado. Con unos tenis ahí, homie, que dicen... La costé, pero con doble T. No. Y que estén sucios. A que venga, homie, un tipo con pelo bonito, ojo bonito, que tenga apellido y que se baje de un atajo, homie, y que no se baje porque alguien le abre la puerta y que no tiene sucio, se ve diferente. La mayoría de niños fresas son cochinos, tío. Ah, bueno, yo no. Ahí sí. Ahí yo no sé. Carolina Maldonado, la que está viendo ahí. No, ahí sí yo no. Bueno, sí, dramas de la clase alta y de repente ahí caemos algunos de nosotros. A ver. Cuando estás adolescente y vos querés que tus papás te paguen cosas que no están dentro de las posibilidades de la familia, ¿va? Es cierto. Como, por ejemplo, estar en una universidad privada. Y vos pues tus papás te quieren meter a la universidad pública y vos te pones en berrinche de que vos querés estar en la privada. Ajá, y entonces te pones en drama ahí de que como tus amigos de secundaria, todos hicieron plan para estar aquí en la TAC, en la TEC, y vos querés estar ahí en esa universidad, pero vas para la pública. Y entonces te pones ahí todo maleado porque vas para la... Y entonces te pones en todo drama ahí. Otra cosa, para ellos, ir en la PA y les rebane.
Ajá, por ejemplo. Senior, vamos en la paila, a ver qué decían. No, para la otra vez, la forma, el modo de el conducir. Modo de transporte. Andrea Raquel, 1430, está un poco perdida, pero tomen. Ah, bueno. Ah, bueno, aquí la recibimos. Thank you. Gracias. Y de parte de todo el equipo especial de DJ Chaval. DJ Chaval. Especialmente DJ. Y bueno, después de tomarse el café, hombre, porque no terminamos con esto. Sigue. Después van a la actividad que les tocaba hacer, ir a la farmacia. Y siempre les pasa algo. Hombre. Siempre les pasa algo loco. Estaba aquí y de repente cayó una viejita, pero la ayudé. Uh-huh. Y uno no se graba. ¿Y uno qué grabaría, homie, si les tocaba hacer una historia a estos desgraciados? Un día en los hijos de Morazán y no vieron nada. Ya que les tocara... que les tocara el TikTok. Qué locura. Pero lo que pasa es que ellos viajan seguidos, homie. Entonces sí. Ahí de unos intereses. Y les pasa de todo por eso mismo, porque viajan bastante. Ahora, con la cuestión de la comida, sí quería ahondar, dijo. Ajá. Ahondé, homie. Profundizar, homie, en la cuestión de la comida. Ajá. Vaya. Hay gente de pisto, homie, que por ejemplo, un queso semiseco no se lo hartan. No es paja, gente que. Sí. Que yo se me hice con el bar. ¿Y yo qué, pues? Vaya, por ejemplo, requesón. Ellos no comen requesón. No le meten a la cuajada. Pero tienen, es que, mira, ve, el requesón es el de los pobres. Sí. ¿Va? Y el queso cottage, ese es de los ricos. Es el fit. Ajá, por ejemplo. Entonces ahí le echan algún tipo de salita y lo mezclan con todo, hasta con cosas bueno, dulces. Ahora yo anoté, ¿saben qué cosa malea? ¿No? Y ahí dispensen, ¿no? Pedir agua y que le den al tiempo. ¿Le malea a usted? ¿No le gusta el agua calientita al tiempo? No, ¿calientita o al tiempo? Al tiempo. Ok. Ajá. ¿Y por qué agua caliente? ¿Para qué? Yo pido agüita a mí, pero al refrescarme en San Pedro Sula con 38 grados. Ajá. Dan agua al tiempo. Quiere decir que está a 38 grados. Pero ¿y agua regalada, pa? Estoy mejor, no me dé nada. Tramando la clase. No, pero que pasa es que... Es lo que hay. Ajá, y un vasito de agua no se le niega a nadie, homie. ¿Cómo me pone a creer que no? No, pues sí, pero póngale hielo, pues. Ah, no, es que me está pidiendo mucho. Exacto. Es que para lo que me gusta a mí es para darle un... O sea que yo voy a la casa de ustedes. No, yo tengo agüita helada para darle. Pero si no hay, ¿cómo va a haber drama ahí lo que hay? No, entonces. No entiendo. Este es el drama de la clase alta. Porque no hay abuelada. Y es cierto, hay gente que si no es abuelada, no toman agua. ¿Quién de aquí creen ustedes? Mejor botes agua. Mire, ¿quién de aquí, de este grupo, no tomaría, por ejemplo, agua del pegue? ¿Quién ustedes creen que no tomaría agua del pegue? De nosotros cuatro. ¿Vale? ¿Quién decís vos? Qué rico, dijo aquel. Señalen en 3, 2, 1. Y yo... ¿Va que no tomaría? Sí, JD, porque... Homie, la gente sabe. Mire, que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle. Yo tomé, homie, en los tiempos de Rigio, de fútbol, pues. Uh-huh. Pero ahora yo creo que estoy un poco cobarde del estómago. Entonces mejor evito. Sí, porque mira, donde me tome un cappuccino con leche entera, a mí me lleva la desgracia, no me imagino. Ah, pero que pasa es que entonces usted es intolerante a la lactosa. Pero el agua de tubo no tiene lactosa. No, verá. JD definitivamente no lo hace. Uh-huh. Y Zúñiga, si hay gente viéndolo, no lo hace. Sí. A solas sí lo hace. Ajá, no, yo, mejor no yo lo necesitaba decir, aclarar ese y yo no lo voy a desmentir. No, chaval, pero ¿quién es más real? ¿Quién es más real? Anuel. Brr. Eso sí es cierto. No. Él dijo que era hasta la muerte, homie. Yo le creo. No, eso es cierto. Y España. Porque, mira, uno tiene que ser y parecer. Ajá, bueno. Ajá. Entonces, si estoy conocido de Morazán, pues sí me pego del pegue. ¿Cómo? ¿Ahí? No. Sí, duele eso, su vida. No pero, por ejemplo, si estoy ahí con mis amigos turcos, no pido un bote de agua a perrear. Mira, vos decís que vos, camaleón, vos te adaptás. Si yo le pido agua, y me da agua al tiempo en un vaso de aluminio, y en pino y huele a huevo. O a piña. Y se corta, cállate. Con unos vasos de aluminio que cortan la gente. Oye, y es un vaso bazooka. Está más helado afuera que el adentro. Ajá. Qué locura. Sí, drama de la clase alta. Voy. Ajá. No sé si es así, pero nunca he visto yo a una persona de apellido con un iPhone del año anterior. No se puede. Nunca, okay. Never. O Android. Todo, no. Y eso, no he visto a ningún brother de apellido con un Samsung. Es que yo también. Es drama de la clase alta. Todos andan Apple, iPhone y el último. Y si no andan el más reciente es cagada. Sí, es cierto. Ahora, los más pistudos, chaval, no andan ni Apple, guachas, son tonteras.
No, de verdad. Ah, bueno, andan, bueno. Andan, andan, los pistos andan otra cosa. No, reloj, sí, pero hay no, sí, pero lo agarran como juguetito para ir a entrenar. Pero es eso, eso, el pedo, es para ir al gym. El pedo es que siempre lo andan descargado. ¿Por qué? Nunca lo cargan, papi. Riata, mami. Es que solo por tener esa onda ya. Son las reatas, ¿eh? Ustedes. Sí. Ustedes están hablando así, mire, de la gente. Este, el dueño, el que salía en Shark Tank. ¿Cómo se llama? El dueño de las compañías telefónicas. Ah, este... El yerno Slim. Ajá, no, bueno, no, ¿qué comemos? Él anda un Apple Watch. Dice, ¿por qué voy a gastar $30,000 en un reloj si esto me dice todo? Ah, bueno. Me dice cuántos pasos lleva. Él. ¿Para qué? Entonces yo por eso, hombre. Bueno. Ah, bueno, si también él dice, entonces sí. Ah, bueno, entonces sí. Entonces. Mira, y me imagino que es única también. Otra cosita. Ajá. Los viajes, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Si vaya, por ejemplo. Ahorita que fuimos nosotros a Roatán, fuimos a un lugar donde ahí, pues no sé, yo creo que hospeda gente de bien, bien pistuda. Pistuda, pistuda. Nosotros, porque, nosotros. Porque honestamente, para ustedes, yo no sé, pero $600 una noche. No hay un montón de pistos. Bueno, un montón de pistos. No hay pisto. Bueno. Para. Es que actuar, homie, porque okay, no lo van a ir. Es un montón de pisto. Entonces, vaya, los hoteles hasta donde se hospeda uno, ¿y a dónde se hospeda la gente de pista? Y uno dice, qué bonito está acá, dice uno. Ajá. Pero luego baja uno de donde está de pisto y aquello no es bonito. Bueno, o como... aquello no estaba. Va, allá, uy, dice uno, ahí es que ahí es bonito. Sí. Es diferente. Es que ahí es donde viene el drama. La gente así de clase alta, si hay un lugar así como que un poco zancudero, no se queda. No se queda. Y uno dice, bueno, ¿qué cree esta gente si está bonito el lugar? Pero es que ellos no viven así. Entonces imagínate que salir de tu cuarto, va, que es, tenés todo, loco, tenés todo, el clima 24, tenés todo en esa habitación. E ir a quedarte un cuarto más o menos en un hotel, te nos sale cacha. Va, entonces por eso la gente es delicada con esa parte. Ah, que es delicado. Es delicada la gente, para dormir. Sí, y eso pasa también con los transportes. Hay gente que, por ejemplo, no viaja en aerolíneas baratas. Ajá. Ah, no, es que aerolínea viera, qué problema con las maletas. Es como el congolón de los aviones, dije. Es cierto. Ay, no se puede reclinar el asiento, entonces mejor no. Ajá. Dijo, 2 horas vas a ir de aquí a ahí. Y no, de los niveles también, para los buses. Ay, no, en esos buses de $80 no me voy para Teuto. No, papi. ¿Y hay primera clase en esos buses? Sí. Ya me acordé bien. Ajá. Estaban organizando un evento, dos, va. Aquella y aquel. Y estaban hablando. Bueno, de las cosas que necesitamos, decían. El estadio. De aquella gente, va. Bueno, yo coordino con mi papá para que los llame y podamos usar el estadio ese día. Vaya. El hotel, aquel hotel. Y el papá no es el dueño, pues, digamos. Aquel man. Ajá, de esa clase que fue como que los dueños de Honduras. Sí. Entonces, bueno, decirle que vamos a ocupar la piscina del hotel para tal día y que nadie la use, solo nosotros. Pero aquella cena también. Ah, pero aquel restaurante de aquel, usemos, vamos todos ahí. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Llama al dueño de ahí. Así resuelven todo, papi. A puro conecte. Ellos son dueños de todo. A puro conecte. Y cuando pagan la cuenta, el problema es, o el drama es... Esperá. ¿Quién la va a pagar? Espérate. Había un brother como que era un poquito... No tan... Pistudo. Del flow. Y ustedes ya saben quién es. Aquel, el de los... Ajá. No me escuchó la gente. Sí, sí. Y dijeron, papi, aquel casi no está aportando con nada. Mejor saquémoslo de la lista. Maleados, pa. O sea que el que menos tiene porque desechado. La familia de ese brother no estaba aportando en nada. Bueno, es que así se manejan las cosas. Y ahora la gente así juega pádel. ¿Pádel? Pádel. ¿Qué es el pádel, hombre? La gente fresa juega pádel. Es como tenis, pero en una caja. Ajá. Ah, ya sé, el que me juega mi perrito Juanpa. El que juega Juanpa. Y eso ya está llegando acá. ¿Qué podríamos, va? Podemos. Pero es ahora el deporte que vamos a practicar nosotros. Sí, sí, es cierto. Sí, es que hay un drama de la clase alta que me he fijado que, por ejemplo, jugar fútbol lo ven como naquito. O sea, que lo ven así como el deporte así de... De la mara. Ajá. No de todo el mundo. No de todo el mundo, pero hay un tipo de gente que se creen más cool porque te gusta el paqué. Pero es que en el realidad... Pádel. El pádel. Pero lo que pasa es que es un mona jugando fútbol. Ajá, eso es lo que pasa, es la realidad. Entonces, como un mona jugando fútbol, sí. Entonces lo que vamos a jugar pádel. Otra cosa es que tienen otros deportes raros también. Por ejemplo, a la gente de pisto le fascina pescar, por ejemplo. Lo ven como un deporte y lo ven salvaje. O vaya, por ejemplo, ¿no han visto ustedes aquellas papadas que ahora están viendo a gente remar a toda riata? Y ahí los gente bonita, y los chelitos bonitos.
Ajá. Ajá. No hay enrelado. Aquella después, cosa. Y después está lo otro, el Fórmula 1. El Fórmula 1. Por el deporte es para. Sí, los deportes de la clase alta, el golf. Sí, el tenis, por ejemplo. El tenis. Para ir a ver un partido, 12.000 bolas y te quieres estar enfrente. Y ellos lo caben siempre, son. Ah, no, pero has perdido un flow. Sí, un flow. Saludos para Scarlett en Cacha, $10. Saludos para René Fernández, $15. Chaval, ponete vivo con el encargo. Epa, epa, epa. Oye, ¿qué le debes? No, no. Es que como usted va para New Jersey, el brother me va a regalar algo. Ah. Ah, no, yo no. Yo no voy a andar trayendo papás que no son mías, pa. O no lo voy a ir. Si le van a regalar a Chaval, regáleme mi tarjeta. Ahora sí. Ahora sí. Desde la Ciudad del Sol, $25. Saludos para Carla. Thank you very much. Mira, el drama de la clase alta. ¿Dónde es la Ciudad del Sol? Sí, sí, Miami. Si el carro anda tosiendo, no se suben. No se suben. No se suben. Prefieren ahí a buscar ahí el carro del papá o el carro del hermano. Sí. Pero no andan en el carro tosiendo, ¿eh? Y para evitar que el carro tose, hombre. Ah, pues yo lo voy a reparar y voy a ir. ¿Dónde? Comprar los expertos. ¿A dónde? Superrepuesto. Bueno, no pasa. Oh, damn. Mira, Superrepuesto. Ahí es, po. Sí. Increíble. No, yo le voy a decir una cosa. Diga, hombre. Ahí hay super calidad y super garantía. Sí. Porque usted iba a encontrar el repuesto de verdad. De verdad. Y siempre hay. Y siempre hay. Sí, siempre hay. Que entonces usted cuando fíjese que ando buscando ahí que es lo que es la candela. Ajá. Sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Tío. Y andaba buscando ahí amortiguadores. Sí lo tenemos. Vaya, por ejemplo. Entonces, cosas que no puede encontrar usted en super. Churros. No, no es pulpería. Café sí. Porque en los almacenes siempre hay café. Sí, hay más, sí. Pero, ¿y son para almacenes? Necesito flechas. Las de Lempira, no. Sí lo tenemos, dice la gente de Superpuesto. Las del carro sí. Claro, hombre. Sí, porque ahí, por ejemplo, no tiran flechas. No, pero sí te las pueden dar, por ejemplo, para tu carro, para tu vehículo, en Superrepuesto. ¿Por qué? Superrepuesto donde compran. Juntos hacemos que la vida siga en marcha, dicen ellos. Total. Y si quiere buscar ahí en la página web, puede darse cuenta si hay o no hay, para que no se mueva. Sí, de nada, hay un dato curioso. Andar usted ahí como bueno, ahí con otras papas. Ahí esa es otra cosa de la gente de casa alta, como he dicho, Jal. Ahora todo en línea y ya no quieren ir a. Yo, por ejemplo, si yo puedo hacer o ver si hay algo disponible o en stock. Yo prefiero entrar a la página o a la aplicación para ver si hay. Sí, y de hecho, ese es ahora para nosotros el termómetro. Mm-hmm. Si no está ahí en la web, si no está en Insta, no está. No existe. Ajá, es drama. Porque bien puedes ir a ver si hay, va. Sí. Allá a las calles a buscar, pero no quieres ir a solearte. Es cierto. Porque si no está ahí en el Instagram, no existe. Sí. Bueno, es lo que le digo. Te puedo contar una pasada de Naquencia que nos pasó con DJ Chaval una vez. Ajá. Creo que con DJ Chaval fue. No, no, mentira, fue con un alero que se llama Will Cartagena. Ay, a mí no me pasa eso. Mira, viene una vez un brother, va. No, y llega a un bar que habíamos puesto con un alero. Entonces, hey, y entonces estábamos con un brother ahí que se miraba bonito, pues se miraba que tenía pisto, ¿va? Era chelito bonito. ¿Va? Un bonito el güero. Le miraba, dice, hey, estamos platicando con él, dice, hey, cualquier cosa a la orden, ya sabes, miren. Yo tengo ahí un osito ahí por si ocupan flyers y esas cositas. Ah, ¿en qué imprenta trabajar? No, era dueño de un paper ahí. Sí, hijo mío, viéndose ¿En qué imprenta? Imprenta trabajaba. ¿Pero qué respuesta te dio? No, él me dice, no, somos dueños de un paper ahí, me dijo. Me dijo la marca, va. ¡Ah! Le dije yo. ¡Ah, bueno! Ahí donde ponen. Sí, no, y cualquier cosita ahí te voy a buscarle. Ahí donde ponen que debe aquel. Ah, por ahí queda. Saludos para Arely y Ricardo. Ah, pensé que ibas a decir el apellido del brother que debía. Del homito. No, del homito Cana. ¿A qué parte de New Jersey vienen? Oh, que no sabemos. Yo solo sé que dice River. Ahorita no, South River, South River Arellano. Henry Sierra dijo South River, creo que es. Sí, creo que sí. Por si no me equivoco. Pero por ahí vamos a estar. South River, New Jersey. El 28, ¿verdad? Sí, y el evento al que vamos es el sábado 30. ¿Cómo sí se llama el evento, homie? Es Festival de Independencia Catracha. Ah, Festival de Independencia Catracha. Sí, es un punto para la historia. Aquí hay un comentario que nada que ver. Ajá. La gente de Ricky Ricón, cuando los pobres vamos a un lugar que ellos frecuentan, te escanean de pies a cabeza y con esa mirada te dicen ubícate. Y no, la gente que tiene las varas no, nunca le va a hacer un. Usualmente ni se fijan. A huevo. Sí, es que no. Esa es. Ni lo ven. No se fijan usted. Sí, no se fijan. Eso ahora, sí es cierto. Lo que sí pasa con la gente de pisto, homie, es que, por ejemplo, ellos están frecuentando un lugar que les parece cool. Y donde empieza a llegar mucho pobretón,
Dejan de ir. Dejan de ir. Desaparecen. No, pero no dicen sí. nada, desaparecen. No, no, no simplemente nada. Desaparecen. Es así. Bueno, sí, bueno, más o menos. Es que ojalá uno tiene que estar con la gente. Mire, Zúñiga, ahora, donde no va a un lugar donde no. Bueno. Mañana. Y de aquí no nos vamos hasta que no nos. Hasta que no. De aquí no nos vamos hasta que no nos. Hasta que no. ¿Qué iba a decir? Que donde no venden sangría no va este, ya. Ah, eso es cierto. Ajá, antes era solo pura. Y si hay sangría ahí que es muy dulce, peor. Mal hecha. Mire, es que este nadie le. Porque nadie le cree a usted que se ha superado, hombre. No, la gente lo quiere ver a uno siempre pobre. Es que la gente, mire, la gente lo quiere ver bien, pero no mejor que. No mejor que. Esa es la ley del hondureño. No, de la gente. De todo el mundo, dice. De todo el mundo que no tiene. Ajá. Sí, así son. Así son, digo. Estamos jodiendo y ustedes saben que esto es broma. ¿Sabe qué me dijo Bocha? Ajá. Ahora es que vos lo entrañas de Artaz. Qué maleado. Maleado. Es que solo él puede, pues. ¿Y por qué no subí cuando estás comiendo huevo con frijoles? Me dice. Maleado. Bueno, ¿y, es él? Que ese... ¿Y él? ¿Y él? ¿Y él? Es solo cuando hay grandes cortes que le echas a sal gruesa, así que era cada tuco de salve. Solo donde, cuando hay un chancho ahí. Con una manzana en la del pico. Ahí es que sube. Es cierto, es cierto. Solo que cuando corta así la carne, es un chorro ahí de rojo. No es que sangre, porque es que no es sangre, pero un chorro de rojo así. ¿De DJ? No. Mire, bueno. Homie, ahí enviaron $10, pero no sé cómo es el nombre. Se llama. A ver. Sí. A ver. Bueno, otro sí, drama de la clase alta que sí, aquí van todos ustedes, bazooka. Ajá. No se ponen ropa que no es original. Sí. Le andan poniendo pero a la ropa ahí humilde. Así miran ahí una camisita panameña, no se la ponen. Si no. Miran a un Jordan ahí medio torcido, no se lo ponen. Si miran un leopard. Ah. Es cierto, perro. Okay. No. Y la gente de pisto se preocupa por saber por qué no es de pisto. O sea, es decir, ¿por qué no es original? Es decir, vaya, por ejemplo, supongamos, homie, que es New Balance, homie. Supongamos que no es original, pero usted dice, no, pues sí es original, mira que está bien hechito. No, mi perna, es que no es así, porque mira, aquí. Mira, sí, ¿saben no algo? No tiene el relieve, entonces no me hace cosquilla 3 veces en el dedo. Entonces, como no me hizo cosquilla 3 veces en el dedo, no es original. Bueno, hay una de los Rolex, cierto. Los Rolex, ajá, te los agarra. Y como son perpetuos, es decir, que son como con cuerda, con el movimiento. Si usted le hace así y se siente algo que gira. No es original. Es réplica. Ajá. Vaya, por ejemplo, yo me pueden ponguear con una loción, me pueden ponguear con un reloj, diciéndome que es la versión original cuando no la es. Salud, porque yo no, los detalles específicos no me los sé. Es que hay cosas... Es que, homie, original no quiere decir caro. No, es que estamos claros de que el original es lo original. Ah, bueno. El original no tiene que ser caro. Ah, no, pero sí, pero vaya, por ejemplo, la vez pasada yo miré, por ejemplo, que estaban vendiendo, homie, tres Creed, homie. Oiga bien, eran tres Creed a $1,800 el set. Hay que ser Bayo Unco, homie. Va, es que hay cosas muy obvias. Pues, homie. Yo las probé, porque ahí en el City venden. Oh. Entonces yo hoy tengo que probar. Enséñame una muestra, homie. Desinfectante. No. Desinfectante, homie. Bueno, por lavar al baño ahí. No, pero estamos hablando de algunas réplicas que son bastante, bastante parecidas, bueno, porque hay de niveles a niveles, ¿va? Yo que quizá con los tenis puedo tener un poquito más de tacto para saber qué tenis sí son originales y qué no. Ajá. Pero, por ejemplo, hay camisas. Sí, le dieron 2 derechos y no supo. Pero eran originales. Eso sí. Estamos hablando de originales o no, ¿va? Es cierto. Bueno, es cierto. Pero yo creo que aquí nos incluimos todos. De repente no te pondrías un par de tenis que vos sabes que no es original. Antes cuando va, por ejemplo, cuando era paupérrimo, sí, hijo mío, yo sufría. Ponerle que también era gusto sin. Sí. Por ejemplo, yo no me ponía los Chul Taylor Combre Goliath Star. No, yo los Goliath Star no me los ponía, pero tenía que ser All Star porque no me maleaba. Sí. Es más, usted puede comprar usado. Pero es original. Pero es original. Ustedes preferirían usar usado, pero original. Yo sí soy de eso, fíjate. Sí, yo también, fíjate. Ahora, antes no. Se lo voy a decir bien honesto. Antes no, me valía chacleta. Ahora vaya, sí. Yo le voy a confesar algo. A mí no me gusta usar ropa usada. A mí no me gusta ir a las pacas, por ejemplo. No le llaman. No. No le gusta. No me gusta sentir como es estufío. ¿Pero qué no le gusta? No le gusta sumergirse en la góndola llena de ropa. No le gusta. O en los ganchos, así estar ahí. No le gusta. No, fíjate que para serte muy honesto, varias veces he ido a pacas a buscar cosas. Ajá. Una, no me gusta
O sea, pegar esa gran buscada en todo ese tendedero de ropa, ahí va. No me gusta. Regularmente nunca encuentro. Pero si lo hubieran visto en Ross. Ah, o en Burlington. Ah, no, ahí se tiró la historia. Es lo mismo lo que en dólares. No, pues te estoy. Incluso cuando fuimos a Burlington, no crees que fui contento. Okay. Pero era, allá era más fácil de buscar. Oh, sí. Esto es que a él no le gusta ir a pacas, pero no en un son de que me la tiro de gran cosa. Ajá, sino que el esfuerzo que tengo que hacer para encontrar una camisa que se me va a hacer más fácil encontrarla en una tienda donde ya sé dónde está todo. Pues. Aquí solo vos pasa cuando viene Rubén Moreno. Entonces no me gusta. Y aparte, que en serio, y esto lo digo desde la honestidad, a mí no me gusta usar algo que alguien más ya usó. Ah, bueno. Y estoy con las mujeres ahí como... Ay, es que lo que le toca. ¿Qué es paca? Ah, bueno. Josué, las de a 100, homie, las de a 100. Ah, bueno. Que ahora, el otro día tuve una discusión ahí con uno de estos manes que cuidan el ambiente y el planeta y me estaba dando uno de sus puntos de vista donde que usar ropa de segunda mano era bueno porque uno reducía la contaminación ahora. Y que no sé qué. Permiso. Propio. Público. Presente. Bonito. Uh-huh. Irrespetuoso. Bueno. ¿Irrespetuoso o respetuoso? Irrespetuoso. Okay. Ahora yo les voy a dar la tarea de que vayan a ver un capítulo de hace 2 años para que vean cómo se vestía mi perro. Bueno. Y después me dicen. ¿Cómo me vestía? No. Yo le estoy dando la tarea a la gente. ¿Va? Pues sí, está bueno. Tranquilo, papá. ¿Qué pasó? Tranquilo, que no estamos peleando. Yo no estoy peleando. No te presiones. ¿Qué pasó? No te presiones. Ya. Homie, ¿qué pasó ahí con la gente? ¿Qué pasa? Homie, yo quiero que la gente me mande una captura de cómo se vestía su niña hace año y medio. Es no que, me voy tan allá, vaya. Es que hasta cuando me ponía esa ropa no me gustaba, pues. Ah, bueno, es que él no dijo que no se ponía. No. Una cosa. Incómodo, maleado, vaya. Ropa de paca nunca he usado. Ni cuando era pobre, que quede claro. No, pero ropa panda es falsa, feca, sí. Se puso feca. Sí, claro. Ah. ¿Nunca te has puesto una camisa de paca, Zúñiga? No. Pájaro, no te puedo creer. Pero en la para vida. Mí es peor usar feca. Para mí también. Porque pues, está dando paja solo. Claro. No, pero es que me ponía la feca no porque quería, sino era lo que podía. Pues. No, mentira. Para lo que le gustaba. Mentira, ¿eh? Porque bien podía comprar originales de una marca más económica, pero usted prefería andar la Dolce Feca. Va. No. O al menos no. O sea, lo que yo conocía, no. Porque uno va donde conoce, de repente si hubiera conocido usted y hubieran dicho, mira, aquí puedes encontrar ropa barata. Oh, no, pues ¿de verdad? En el récord no es barato. ¿Ah? Uy, no, hombre. Bueno. Y esa sí ustedes saben que es cierto. Ajá. Esa sí saben que es cierto. Viendo, bueno. El miércoles estreno. Bueno. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es la que usted comió. Ve, ahí está, ve, mire. No, pero es que esa camiseta está bonita. No, es que eso ya ahorita reciente. Vaya, no, pero ahí por ejemplo, esa ahí camisa... Ahí empezábamos a tener su éxito. No, esa camisa es feca. ¿Y de qué era? ¿De Psycho Bonnie era esa? Pues sí, una Psycho Bonnie. ¿Y feca? ¿Y cuánto le costó? ¿Y de qué estamos hablando entonces? Mira, me la regalaron. Se la regalaron, pero ¿cómo sabes que es feca? Porque yo sé que es feca, homie. Ya, yo sé cómo identificar una camisa de esa marca, si es de verdad. Pero se la regaló... ¿Cualquier Pepito o fue una marca, una tienda? Sí, no, me la regaló, por supuesto. ¿Una tienda ahí? Ajá, como una... ¿Novedades, Melanie? Es una cosa así. Y fijo, existe. Saludos. Novedades, Melanie. Ahí te mandaron y vos por historia, perro. Sí, ¿y querés que te sea más honesto todavía? Me la pude 2 veces porque sabía que era feca. ¿Y cuántas historias te costó la camisa? No, ni una. Me la mandaron ahí. Ah, viste, no. A ver, otra. Queremos reírnos de nuestro inicio, Memo. ¿Sabes dónde? Mira, ve. Es que Memo. Ya no le mete. Mira, ve. En el Instagram de Soldados de Morazán, vaya usted en el Soldados de Morazán, va a ver usted un video donde Zúñiga sale explicando de la vez que él se robó los celulares. Todavía hay... Ahí hay flow. Ahí hay prosperidad. Ahí todos nos miramos bonitos, ve. Nos miramos bien. Qué calidad nos vemos. Pero ya, a ver, aquí lo voy a mostrar yo. A ver. Te voy a mandar ahí, Memo. Dice, ya le olvidó a Zúñiga los tacos de tachuela. Sí. ¿Qué te pasa, ¿no?
Pucha, Alejandro, te da cuidado ahí, hombre, lo está lastimando. Memo, ahí, bueno. ahí te mandé un flow ahorita, hola, para que... Alberto Cáceres, 310-30, gracias, papi. Hola, para que veas ahí, más o menos. Brian Hidalgo, los invito a la carrera, ya leí. Josué Rodezno, en Cacha, $20, thank you, papi. Kimberly bueno. Núñez, uy. Oh, mire, yo le voy a decir una cosa, ¿va? Ajá. Va a haber una fecha que le vamos a decir próximamente y dije que es el mundo. Vaya, ahí está. No lo voy. Dígalo ya, la fecha. No lo dice. Solo la fecha. Solo la fecha. Pero vamos a decir para qué. Solo la fecha. 23 of September. Bueno, ya. Entonces vamos a dar un consejo a la gente. Que es de la forma que nosotros nos organizamos. En su calendario, agarre el 23 de septiembre y ponga LHDM. Eso es todo. Vaya. Sí, agende ahí. Por favor. No se comprometa ese día. Uh-huh. Se cae el mundo. San Pedro Sula y zonas aledañas. Se cae el mundo ese día. Bueno, Memo, ¿te das la foto? Saludos de una hondureña en Madrid que ya se envició con su familia a ver los hijos de Morazán, dice Daniel Lucía Reyes Caballero. Rolling AZ, hablen algo productivo. Ok. Ah, bueno, entonces, las matemáticas. No. Vaya. No, bueno. Pero algo productivo, como ¿en qué rubro? ¿En qué rubro? Decime y yo te voy a llenar de conocimiento. Por favor. Te voy a hacer un chimol de conocimiento. No lo hace. Pero obviamente tiene que estar a la altura del debate, sino que no me esté... Jodido. Bueno. Me maldié. Téngale paciencia, Ami. Téngale paciencia. Vamos a ver, que ponga ahí qué tema quiere. Ahí está una foto. Yo con esa foto me voy, papi. ¿Qué pasó? Adiós. Nos vemos. I'll see you. ¿Qué tiene de malo ahí mi outfit? No. Es el cuello, Ami. No, es que es cuello, ¿eh? Es cuello. Y fíjate que ahí viéndolo bien, el mío es cuello B. El mío es cuello B también. Mire el escote. Mami, mire, ve, es blues. Mire, hay una camisa, camisa roja y blusa azul. No. Decime cuál es la diferencia entre la camisa mía y la de JD. Que una es camisa y otra blusa. No. Lo que pasa es que yo ahí tengo los pectorales. Ey, no, papi. ¿Qué pasa? Es una de esas mujeres, mi Obi, perro. Esa camisa tenía aquí. Es que lo que pasa es que en esos días. Venía a Wendy, porque en ese tiempo llevaba con ella. Llevaba con Wendy. Veníamos aquí a este programa como que nadie nos miraba. Usted venía. Y es que 23 nos miraban. que es cierto. Eso sí es cierto. El 23 nos miraban. Lo malo que os queda ahí. Esto más es un basura. ¿Qué pasó? No era cuello B, era cuello qué. Vale. Mira, voy yo narro el flow. Voy. Pone. La camisa de JD es cuello B. La de Sunny es cuello. Pero mira que estaba más proporcionado. Estaba mamadito. He perdido ya la consistencia. Estaba mamado. No, pero los lentes que andaba ahí son de verdad, por ejemplo. A ver. ¿Qué marca eran los míos? Esos lentes eran marca del cocodrilo, fíjate. Mira. Y yo le creo, fíjate, que los lentes estaban... Sí, los lentes siempre he usado original. Pero bueno, ¿cómo se nota cuando hay precariedad en la vida de uno? Sí, es que mire, ve... ¿Qué se nota? Por eso le digo. Y mayúscula pone la gente. Mire, hombre. Qué bazooka. Aceptalo, Zúñiga. Paqueaste, hombre. Paqueaste. Vaya... Es que yo no he dicho que no he paqueado. No, esa camisa yo sé de qué es. ¿Ah? No es de paca, yo sé que es. Yo reconozco acá. ¿La marca? No. We love them. Claro, los amamos mucho. Pues sí. Pero es que yo te equivoco. No, es que te mire. Te lo juro, esa camisa. A mí, la si me tocara mal. Ir a una paca, ahorita iría. Si parece me toca. Columpio el cuello. Homie, pues. ¿Dónde están los elefantes, homie? Esa, por ejemplo, era la camisa que tenía. No era la que me quería poner. Ay, pero a ver, homie, y échale. Ey, no, pero poneme. Homie, parece que lo mandan a brigada de partido político. No, ahí me miro. No sean envidiosos, ahí me miro. No. Andaba una camisa de los siete Morazán. Usted dijo este outfit. No, sí. Es que ahí ya yo digo, ya nos miraban 60, entonces ya me tengo que ir con outfit diferente. Ponelo, Memo, ponelo. Sí, yo, ahí mi perro decía 4 años más. Ahí daba como un flow de 4 años más. Paré camarógrafo, Zúñiga. Ahí sí, camarógrafo sí. No, pero mira bien mi perrita. Ahí mira bien. Más o menos. Sí, ahí ya vamos mejorando. Espéreme, ya ahí el micrófono, homie. En ese momento hicimos a ver. Póngame el micrófono en Zúñiga. ¿Qué tan difícil puedo apretar un botón? ¿Qué tan difícil apretar un botón, homie? Qué locura. Vamos a ver. Es como cuando dicen, llámame, y uno devuelve. Mire, el micrófono es suyo. Es que está. Y es totoposteo.
¿Para qué? Y es el micrófono, hombre, qué loco. Oye, ve. Ahí está. Ah, pero ese es el que yo estaba usando. Ah, bueno, poner la cámara de chaval. chaval, mira, es el que yo estaba usando, el microfonín que yo estaba usando, mira. Mire de dónde venimos para que la gente vea. El famoso cuello de hamaca, le pone. Cuello de hamaca. El famosísimo. El infame. Bueno, mi perro camisa mire, de arco. Y ese fue el primer espacio disponible, mire, qué locura. ¿No? Genial. Sí, me salió por la 20, mire. Ah, mire, sí es cierto. Sí. No, y lo pinté diciendo que me quedaba macizo. Uh-huh. Ese lo perdimos, va en un viaje. No, llegó acá, está. Oh. No, se perdió. Oh. Sí, creo que lo perdimos. Calaverito. Aquí el flow no es de burlarse. No, perro. Va. Es que yo me maleo con la gente que esté burlando de su niño. No, es que nadie está burlando. La cosa es venir y decir, papi, yo estoy empezando a cambiar mis hábitos. No es como que digamos acá, a mí no me gusta. Claro. Porque hemos estado en la todos necesidad. Todos nos hemos vestido por la 20 en algún momento. No, es que por eso te digo, a mí no me gusta ir a las pacas, pues. Sí, eso es la verdad. Cosa es que no le guste, pues. Que en algún momento quizás me tocó. Tocó. Pero no fui porque quería. Claro. Fui porque era lo que había. Sí, porque uno quiere a la. Y a le, el. Bueno, ajá, bueno. Y le voy a pedir a Diosito que no volver, pues. Bueno. Claro. Mire, chaval, homie. Mire, chaval, en aquellos tiempos. Ah, no, pero ahí hay un poquito de pista. Bien, Zúñiga, ahí ya ve. Sí. No, aquí es puro político. Ah, ¿no? Ahí sí, mira, perro Zúñiga. Ahora, la misma gorrita de la pasada. Sí. Pero es que, bueno, uno se pone uno. Sí, bueno, aquí cuando íbamos para Robatán lo íbamos hablando. Que yo regularmente, vaya, ese puede ser un drama ahora de la clase alta, que te vean ropa repetida. Yo honestamente me ponía mi chamis y yo no andaba pensando si me la vieron ayer, si me la vieron en una foto, si había ido a una fiesta con Aka, mía, me valía gorro. Por la gente aquí ya. Criticona, es que me tocó ir a buscar más camisas para dígale. Que no estuvieran diciendo mira, ahí. Esa camisa es icónica, mi perro. Y ahí la tengo. Y sabes que siempre tráela, me la pongo. Tráela, por no favor. Me la pongo para venir al show. No, regalarla para el show, vaya. No. Esa camisa es icónica, mi perro. Sí. Esa camisa le manda correo a Zúñiga pidiéndole permiso. Sí. Y es que sabes qué pasa con esa camisa, ya, que ya, es, papá, hoy libre, ese es el tipo de camisa. Ahí va, otro cuello bebé. Mira, ¿eh? ahí voy. No, pero esta es B mayúscula. Es B mayúscula. No es U. Sí, no es U. Es B mayúscula. Ahora, mi perrito Zúñiga ahí, pero, esa camisa, perro, es de regalarle un calcetín. Hey. Para que sea libre. No. Como Dobby. Solo para que lo entendiera. No, ese es el tipo de camisa que vos sentís que te queda súper bien. A huevo. Que te la querés poner todos los días. Que bien me talla. Le han de haber dicho una vez, fíjate que con la camisa, te miran hombros y brazos. Con esa conoció a él. Seguramente. ¿Me entiendes? Entonces a mí me vale chancletas y me la miraban puesta todos los días. ¿Y la camisa? Con esa quería andar. Y la camisa también. Ah, bueno. Pero ahí la tienes todavía, hombre. Sí, ahí la tengo. Yeah. Y me la pongo solamente para no venir al show. Y la gente dice, y los tenis de Jay-Z, sepa que este los vendió, ¿ah? No, dejo y los regales. ¿A quién? Y lo regalé a un sobrino mío. Ah, bueno. Es que ya no me quedaban. De algún, yo creo que me creció el pie y me creció el cayo también. camisa Pumba. La Pumba. Bueno, yo siento que ya estamos hablando tonteras. Ya vamos. Sí, ¿no? Ya estuvo. Ya, bueno, ahí que tengo, ya regalamos a Zúñiga. Una fiebrecita ahí que... Anda caliente, homi. Fiebre, homi, no es lo mismo. Ah, bueno. Bueno, vamos. A ver. Falta ahí los anuncios y los comunicados de Don Castor. Sí, hombre, Don Castor, que... bueno, usted al ir a... Larashi Compañía. Número uno. Sí, ahí donde el Castor. Ajá, ajá. ¿No hay otro lado? No, hay porque otro el lado. Castor es el Castor. Sí, porque uno es Larashi Compañía. Es el que tiene el Castor, homie, que están cumpliendo 75 años. Don Castor. De aniversario. Ajá. Y entonces usted al comprar, ¿qué va? Usted a Larashi. Vaya. Y usted dice, voy a meter esto y esto. Y entonces en la compra total son 1,500 pesitos. Ajá. Usted le dan una papada ahí para que usted firme ahí, tiene sus datos y ya está participando por Vía Roatán. Sí. Ah, así como nosotros fuimos. Viera qué bonito Roatán. Qué cool. Viera qué bonito Roatán. Y hay gente que no conoce. Bueno, ahí está, para que usted pueda hacer sus compras en Larashi Compañía y así pueda visitar las bonitas playas de Roatán. Vas, perfecto, Larashi Compañía. Número uno, ferretería. Ajá. La mía. No, ya nos vamos. Y Fanconi quería hablar media hora y no dijo nada. No, pero es que qué rápido no fue el show. Es que sabes que lo que pasa, como grabamos aquel episodio, que pronto lo vamos. ¿Cuándo vamos a tener el episodio? No, digámoslo, tenemos pensado. Ahí decimos, el fin de semana. No decimos ahorita. El fin de semana de episodio. El jueves. No, hombre, el jueves dame la 20. Deja el espacio a la gente. El domingo. Yo creo que el domingo tiene que ser. Porque domingo, playita. ¿Y domingo? Domingo, ¿eh? Vaya, ya nos ponemos de acuerdo aquí en vivo. El domingo va a haber un episodio que grabamos allá desde las bonitas instalaciones del Pristine Bay, allá en Roatán. Normal.
normal. Bien, vale, Maurito, bien, está muy bueno el capítulo. Lo vamos a ver completamente en estreno, por así decirlo, el domingo. El domingo y el jueves estamos totalmente en vivo en la 20 para que se agenden y lleguen ahí, hombre. Vamos a hacer un, ya van a ver lo que vamos a hacer en la 20, cómo vamos a estar organizados y todo. Va a estar súper cool. Y hay que mencionarlo, queremos hacerlo mejor esta vez. Audio mejorado, claro. Sí, es para todo el mundo. Va a valer la pena la visita. No es que la vez pasada ha estado mal, porque... No, pero ahora es mejor. Lo que nosotros hacemos ahí es grabar un podcast. Ojo, ¿verdad? No es un show para el público como tal. Sin embargo, nosotros nos metemos al rollo con el público. Participa. Pero la gente participa, correcto. Pero ahí vas a ver cómo hacemos un podcast. ¿Vale? ¿Vale? Vaya. Bueno, nos vamos. Bueno. Es que era parte del tema. ¿Para cuándo el OnlyFans de los ojetes? Va que vos dijiste que muy poquito tiempo estuvimos hoy trabajando. Pero mire, chaval, dice, no, hombre, habemos 2,000 y solo 246 likes. Bueno, nos vamos. Ah, es que la gente... Y saludos también a los de siempre en Facebook que siempre nos apoyan con cariño. Ahora nos podemos ver. Pendiente Chaval también Mudo. La gente, ok, New Jersey, también pendiente Fuck. La gente de El Salvador. Chaval dijo que gracias a la gente en YouTube, de YouTube. Por el crecimiento. Sí. ¿Y qué pasó? Porque es que está en mudo otra vez. Septiembre será de loco, gente. No te pierdas cada detalle de este tu bonito show. Ya nos estamos despidiendo, papá. Nos vamos y nos vemos este jueves, ¿va? Este miércoles y luego el jueves. Sí. A las 20, a las 7 de la noche. Bye. Jueves in the 20. Nos besitos. Vamos. Besitos. Bye, everybody. Los y un abracito por detrás. Mira. Homie, ese día fue bonito. Ese episodio, yo me super. Retrocédale un poquito, homie. Cuando yo veo que este aparece así, yo me. ¿Por qué estabas así, perro? Mire. Fue por cuando Jennifer Aplique no me batió. Déjelo. Ah, no. Mire, yo lo veo ahí. Ajá. Ahí yo estoy actuando, homie. Yo estoy serio ahí todavía. ¿Eh? Siéntate, homie, tranquilo. Y ya, y mire, ahí voy cuesta abajo. Ahí empezó a reír, homie. Hombre, me dobló. Es que no me había visto con la naricita, homie. No, mírelo, para el puro crusty. Míralo. Estoy doblado, homie. Homie, alta calidad, nos miramos ahí, mire. Nos miramos, fue super full. Y jaló allá del fondo, de pared de... De prostíbulo. De puté. Bueno, vamos. Bueno, nos vamos, gente. Nos estamos despidiendo. Gracias por todo. Esto fue el bonito show. O sea, la luz tapa mi cara, mire. Bueno, nos vamos. Bye.